J tunes on the beat. ¿Cómo está? Muy bien, <laughs> hermano. Está en vivo, ya la cámara está corriendo. Y este es este para los efectos del podcast número 5 de nosotros en el día de hoy. Que ya que hemos hablado, bueno, wow. con, con ustedes hablando sí. afuera. <risa> <risa> Saludos Daniel y bienvenido. ¿Cómo gracias mi hermano, gracias, un, un honor y un privilegio estar acá gracias. contigo, de verdad. Ya te vengo siguiendo tus podcasts hace un año. Ya. Así que gracias eh, me siento contento de estar acá. No, y, y para contar la historia, porque Daniel, que lamentablemente se nos ha retirado un poco de la <laughs> música, este, pero lo queremos de vuelta. que Necesitamos a Daniel, talentazo <laughs> increíble. He estado escuchando varios de sus temas, de los que están en Spotify, ¿verdad? los que, uh -huh. que aún quedan como, como cinco o seis temas, creo, más o menos. Cinco o seis temas. Que sí, están bien. ahí disponibles en el Spotify. El, Mano, qué clase de cantante eres, brother. Qué Gracias, increíble. O sea, y Aprendiendo algo, todos los días. Algo que te iba a preguntar, porque aquí empieza mi curiosidad. Esas canciones son de tu autoría, ¿sabes? Las sí. escribiste todas. Todas. Y en cuanto a las ideas musicales también, o... Tú... Eh, las ideas musical sí. O sea, también Robert Draco, que son las mayorías producidas por él, mm. él, él me ayuda, pero generalmente yo le traigo la, la, la idea en la mente mm. o la armonía en el piano. Esto es lo que quiero. podemos A veces me ayuda a modificar en algo porque siempre creo que dos cabezas sí. piensan sí. mejor 100%. que uno. Y Draco un, Beat es un musicazo. Entonces, eh, él me ha ayudado, pero generalmente la línea melódica mm. eh, ya la presento yo con la armonía o o lo que quiero hacer, y de ahí lo trabajamos. A veces él me ha cambiado mm. algo en un tema y siempre ha sido para mejor. Sí. Eh, pero, pero básicamente ahí, ahí va. Y entonces, eh. ahí, en, porque este, este tema de mi favorito, el, los comienzos en la música, sabes empezaste joven, empezaste desde Cuba, empezaste, mm. quizás cómo te mudaste acá, o sea, ¿de dónde viene? La inspiración para empezar en la música. Sí, so, en la música empiezo. O sea, primero soy hijo de, de, de pastores. So, mm. me, me crié en una iglesia allá en Cuba. Okay. Eh, mi, mis recuerdos de la música van ligados literalmente con la iglesia. De toda la vida. De toda entonces. la vida, toda la vida. Llevaba, había una banda tremenda en la iglesia allá en Cacocún, Holguín, Ol, Cuba. Saludos Olguín. a la gente de, de Cacocún, que hay muchos aquí en Louisville. Luis, yeah. eh, y fue bien bonito. ¿Qué pasa? Cuando mm. me intereso en, 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 en empezar a componer, oh, o sea, okay. van unos americanos allá, alguien. Entonces, ya yo estoy involucrado allá en la música. Eh, nadie me hace caso, porque cantaba hasta, hasta feo. Me gringado, <risa> 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 Pero era, me, te estoy hablando. Arle, arle yo la me historia, fui de arle, algo, arle como, la... Historia de la... De la señora sí. que. Ah, de, sí, sí, de o, ahorita tengo, historia. tengo la, de okay. esa, esa historia ahí. A eh, pero eh, va un americano a grabar un, un disco mm -hmm. al grupo de música de la iglesia de, de Kakukun, que era, Fíjate si era un grupo bastante, con mucho talento, eh, que vienen de acá de Estados Unidos a grabarles a ellos. Wow. Yo tendría, eh, no sé, ocho años, nueve años. Y entonces yo recuerdo. Que como yo quería estar en el disco, lo cual no me dejaron, <laughs> lo digo aquí, se lo digo, no me dejaron estar en el disco, <laughs> así que pero eh, eh, quería tantas ansias que compuse mi primera canción para estar en ese disco. Ahora no oh. me acuerdo de la canción, sí, no, la y quizás ahí. era la peor canción pues, que sí, escribí. Se en lo va <laughs> Pero el hambre de, ah, no me dejaron ser parte, aquí va lo mío. Exactamente. Eso, ah, qué cosa. Esto yeah. está bueno. Sí, desde ahí, ahí empecé. Eh, entonces recuerdo que la primera persona que me vio con talento fue un señor que fue a la iglesia de, de mi papá, un sí. profesor de canto, mm. a prepararlos. Y él les estaba enseñando a ellos como, al grupo Alabanza y al coro, cómo proyectar la voz. Y sí. yo estoy jugando afuera, estoy hablando de ocho, nueve años y, es, y Y me da la curiosidad, veo lo que están haciendo y... Y el ejercicio vocal. Ah, 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 ah", ah, eso. Y él les decía, no, mira, las voces se le están cayendo atrás. Se le está que quedando atrás. No están proyectando la voz. No están... Eh, tienen que proyectar la voz. Así no se canta. Y yo recuerdo que yo, que yo paso y se niño y digo, profe, ¿cómo es así? ¡Ah! Y yo lo hago así. Ah, y muchacho, y él me dice, wow. muchacho, ¿dónde sacaste esa voz? Ve acá, ve acá, enseñarle a ellos <laughs> wow. a cantar. Y entonces ahí es la primera persona que me ve con talento, pero igual. Ya él, él lo traían de invitado, se fue, eh, yo no seguía cantando, seguía era más deportista en el sí. deporte, muchacho, igual, y cuando pedía cantar en una iglesia cantaba, me dejaban cantar, el hijo del pastor me dejaban cantar, pero no era así que nadie se, se admiraba por, por el talento hasta ese entonces. Wow. Can, 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 sabe, can, no cantaba... Mi hermana cantaba más que yo, era la, la más ¿Y aún talentosa. ella sigue cantando o no? No como carrera, nunca lo ejerció, pero ah. sí, 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 tiene una voz muy bonita y sigue, okay. sigue cantando. ¿Y en la iglesia mm. canta también o...? Eh, no, actualmente ellas están en la Florida, mm. de vez en cuando a veces canta en la iglesia, pero no se ha dedicado a, okay. a eso. Lo puede hacer, yo le digo siempre que en cualquier momento que lo debería hacer, ¿no? Porque si tiene, si tiene el talento, lo único que no... No lo desarrolló, no lo mm. ejerció como quizás yo lo, yo lo hice. ¿no? Sí, porque en tu caso lo trabajaste más, o sea, te lo llevaste más tipo carrera, ¿sabes? Uh -huh. Ella quizás fue como un hobby, ah, me cantó bonito, me divierte, pero no es mm. lo mío, ¿sabes? En tu caso sí. Eh. En me mi dedicaste. caso era carrera y era demostrar que yo podía. Era que, mm. que de, demostrar que podía. A mí me hace en la historia, y esto es algo un eh, poco para los que no creen en, en mm. Dios, mm. Es, es loco, pero. Yo o sea, tengo que creer en Dios porque por esta, esta experiencia también es algo loca, porque a los tres o cuatro años me cuentan mis padres, uh -huh. va a un extranjero y no me lo cuentan, al principio no me lo contaban como algo para decir, eh, mira, y, y ahora sí, pero con aquello mira y, y cantas porque yo vengo a cantar, que la gente me quiere escuchar a partir de los 18 años, uh -huh. a esa, a esa edad. Pero a los tres o cuatro años fue un, un americano, profeta, pastor, canadiense perdón, okay. descendiente africano, pero era canadiense, Bu, eh, Buri Bahari, creo que se llamaba él, y él en una reunión de la iglesia, eh, yo pasé eh, orando, llorando ahí con, con las personas, y, me, y él dice, miren, este muchacho va a ser un cantante y va a viajar el mundo cantando, y va a ser tremendo cantante, y entonces siempre me recordaban esa historia, pero dicen, no, Dios se equivocó con él, porque Daniel no canta nada, canta, no canta, canta Facebook. Cuando era algo así como, porque yo siempre era quiero cantar, quiero cantar. Y, y dice: No, no, no. Eh, no te he visto que no vas. No te he visto que no vas. No. Y eso fue así hasta los 12, 13 años. ¿no? Mm. Eh, perdóname si estoy hablando. No, mucho. No. Tranquilo, que aquí. Mira, esto aguanta, <laughs> a ver, 9 horas y 58 minutos, así que tenemos tiempo para grabar. <laughs> entonces, eh, bueno, ahí sí, argumentando, como a los 13 eh, años que nos mudamos para la ciudad de Holguín, okay. eh, mi papá empieza en otro cargo en la iglesia, en la denominación. Eh, y entonces ahí él no estaba pastoreando una iglesia en, en persona, porque él era el presidente de las iglesias pentecostales, la Asamblea de Dios, en Oriente. Superintendente le llamaba, ¿no? Y entonces no no podía pastorear una iglesia en específico. yo iba entonces a la iglesia de Holguín. Ahí una iglesia con músicos de la orquesta sinfónica, monstruos, todos, tremendos músicos. No tenía chance. ¿Cómo yo encuentro mi chance que me empiezan a invitar a esa iglesia a cantar es a través del reggaeton. Empiezo, ahí empieza a salir el reggaetón de Tomadre en la escuela, ¿no? So, eh, oh, ok, no, no me esperaba <laughs> eso uh, sí. okay. Ya estaban los canales también En el mundo cristiano, Manimonte, Fonky ah, Reni sí. también sí. Entonces, Esa influencia de lo, en la escuela oh. lo, lo, Don Omar, Darian, sí. Yankee Wisin y Andel Y en la iglesia, lo, los clásicos los redimidos, no ah. Entonces yo empiezo a armar un grupo De reggaetón, un amigo mío DJ, DJ Mike, Mike que se llama mm. eh, eh, Ahí grabamos Un disquito y empezamos a dar giras por, mm. por Cuba, por las iglesias, a la gente le gustaban nuestras canciones. Y yo era el rapero. Yo no hacía melodía. Oh. Ya hasta entonces, ya yo ahí me había metido en la cabeza de que yo no era tan sí. bueno para melodía. Y yo lo que hacía era rapear. So, eres un adolescente. Esta, mm -hmm. esta música popular en estos momentos. Bueno, en aquel, ¿verdad? El, el principio de los 2000. Mm -hmm. Y ahí que entonces agarras esa influencia y dices, pues me voy con este grupo. Mm -hmm. Vamos a darle. Vamos y empezaste rapeando. Rapiano. Pero tú sabes, empezaste a rapear, pero canciones como Cristiana en la iglesia o en empezaste... la iglesia? Okay. En la iglesia. Eh, ¿Cómo es que digamos, le llaman Noche de Jóvenes o algo así? Que hacen realmente como... en ese tiempo en Cuba nosotros fuimos pioneros. En esa, ok. En esa, Mike DJ, más no, el reggaetón en Cuba para la iglesia eso. Sí, no, me imagino. Cruz y raya, eso sí, no, sí, no, sí, no, sí. no era aceptado. ¿Qué pasa? Ahí, al ser hijo del superintendente, de ah, este, ay, tenía un poder me diferente. <laughs> Eso me, me ayudaba. Y entonces, <laughs> algunos pastores que le gustaban nos invitaban a diferentes iglesias. Fuimos por Las Tunas, Camagüey, en varias provincias, y cantábamos en eventos para las calles. O sea, mm. no siempre nos dejaban cantar. Había veces que sí, pero no siempre nos dejaban cantar dentro de la iglesia. Okay. Pero hacíamos eventos evangelísticos. Para la, para, la, la comunidad, del pueblo. Para sí. la comunidad. Entonces ahí hacemos nuestras canciones. Todavía están algunas de esas canciones mal grabadas, que las grabamos ahí nosotros <laughs> sí. mismos, en un estudio. Yo escucho eso y me da vergüenza. <risa> <risa> sí, yo sé. <laughs> Muchachos, 15 años. Sí, pero soñador uno al fin, uh -huh. imagínate, ¿sabes? uno dice, wow, esto suena increíble. Y la verdad, la calidad de los equipos de aquella entonces tampoco eran lo mejor del no, mundo. Para Hoy para... en día tú con, con este aparato, uh -huh. este. Tú haces una película, te da la gana. Así pero antes mismo. no era así. No. Y, no, ¿y en Cuba... Y fue hace poco. Sí, porque eso si no fue hace poco. Uno tanto. dice, no, eso fue hace 10 años. ¿Tú mm -hmm. sabes? Y esto revolucionó el mundo, ¿sabes? Revolucionó sabes? el mundo. Increíble. Unos avances en menos de, de nada. En nada. Yo recuerdo, mm -hmm. nosotros teníamos ensayos de las bandas que teníamos en aquel tiempo mm -hmm. y se grababan. Mi amigo tenía una laptop. No eran de las mejores laptops porque ya Apple existía y era mm -hmm. una marca prestigiosa, pero él no tenía una de esas. Y él ponía, ok. A ver, la batería está aquí, la guitarra allá. Pues este es como que el punto medio. Pon la laptop mm. ahí y graba. Y ese pobre micrófono, sufriendo con el alboroto de nosotros, <laughs> teníamos ensayos y cientos y cientos de canciones que hoy las escucho y, como dices, es eh, horrible. Y ojalá nunca el mundo escuche sí, eso. No. Pero en aquel momento, uno como joven, hecho, eso era increíble. Eso, eso era el bebé de uno. Era. Era el, estuvo hablando del, del teléfono, Ajá. que con él puede hacer todo y que. Yo haciendo memoria que cuando aquí ya existía el Blackberry y todo mm -hmm. eso... en Cuba el cañón era el Nokia. <risa> 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 sí, Nokia, sí el estamos Nokia. más atrasados todavía. 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 Ay, todavía. Ay, qué pena, Entonces, en Cuba era ni internet. Yo me fui de Cuba en el 2013 y la internet todavía no había, no había llegado. La mala internet que hay. Es algo wow. super malo. O sea, hoy en día existe, pero eh, en unos lugares. Bien, bien, bien lenta. Bien lenta. Bien lenta. Bien, bien, bien mala. Y aquí, fíjate, aquí han venido muchos talentos cubanos. Y, y. digo, wow. Es tan triste escuchar estas historias de ese país que yo digo que sería un, un país tan maravilloso. O sea, en las manos correctas. Uh -huh. ¿verdad? Yo, yo no sé de política, no estoy pendiente de eso, no es mi tema, no es mi fuerte. Eh, pero sí, como ser humano, yo, y como caribeños que soy, mm -hmm. aparte de puertorriqueño. Digo, bueno, nosotros vivimos, o sea, nacimos en un lugar tan privilegiado en cuestión del clima, mm -hmm. no pasamos ese frío, vivimos en un clima tropical. Y el potencial de esa tierra es tan grande, pero pues, no sé, quizás los, mm -hmm. los ¿Y que y están ahí, pues. El, el talento que hay ahí, pero es que oh, un, está parado oh, en el oh. tiempo. Yo recuerdo en Holguín, eh, y ahí te sigo porque sí. la historia es larga. Cuando entré a, uh -huh. al Instituto Superior de Arte y todo, pero yo recuerdo solamente en Holguín, habían tan buenos cantantes, tantos no, no cantantes, lo no lo que aún cuando yo mi voz se desarrolló y cantaba bien, yo era yo era uno, uno más. O sea, tenía sí. de, talento, pero habían yeah. muchas personas con talento. Y no solamente en el mundo de, de los teatros y de la música, mm. sino también hasta en, la, en las iglesias talentos increíbles, sí, sí. Eh, que es, un, es una lástima que no estén saliendo al mundo por, sí. por las precarias de... de, de Situaciones de, políticas, como... ¿no? Exactamente, ¿no? Pero, entonces, cuando yo me acuerdo en reggaetón, eh, como a los 16, para seguirte la, la historia, historia. Eh, 16, 17, hay un amigo mío que es guitarrista de la iglesia, era, tocaba rock, me acuerdo que me decías que tocaba rock con, sí. con el Drown, ¿no? Y él era guitarrista espectacular, Carlito, uh -huh. eh, se llamaba. Y entonces él me escucha cantando, nosotros estábamos llevando y él me dice, mano, ¿por qué tú cantas reggaetón? Uh -huh. <laughs> y yo le digo, eh, eh, no, porque, ¿sabes? Yo no canto y él dice, no, mano, ¿cómo que no? Si tienes buena voz, canta lo que, no, no es que no dejes de cantar, pero canta, canta lo que tú quieras y si tienes voz para cantar lo que, lo, que, lo que quieras. Y ahí es cuando me entra la curiosidad de nuevo para volver a no solamente a rapear, sino uh -huh. a, a cantar y hacer melodía, ¿no? Yeah. Y entonces armo una banda de rock. Voy de reggaetón y empiezo a hablar de, de pop rock cristiano. Oh, okay. De pop rock cristiano. Y entonces empiezo ahí. Y justamente en esa etapa que estoy con la banda, eh, cuando estaba en, en 12 grados, aparece la oportunidad de hacer las audiciones para Lisa. ¿Qué es eso de Lisa? Eh, es el Instituto Superior de Arte en Cuba. Que oh, es como la meca, lo más grande para sí. estudiar. Y yo siempre quise estudiar canto. Yo mm. quería, como decía, demostrar a la gente que yo podía cantar, yeah. que yo tenía el talento, ¿no? Y entonces, eh, cuando escuchó la oportunidad, mi papá quería que yo estuviera en medicina, y yo estaba así de, de agarrar la carrera de medicina, o sea, la podía agarrar, fue así, yo tenía muy buen escalafón, mm -hmm. eh, era alumno de 100, 98, 100, y todo, pero la música. La pasión. Eso. Eh, es ahí, la, es, la, es la, la, la música, ¿no? Yeah. Entonces, eh, ya había hecho las pruebas de... Diseño gráfico, no lo había probado, no era bueno para pintar. <laughs> Entonces, eh, conozco a. Voy y hablo en la iglesia. Mira, van a hacer las pruebas de lírico. alguien en la iglesia que me pueda eh, enseñar en la iglesia que están aceptosos para ver si me preparo para, uh -huh. para cantar, para entrar a Lisa. Me dice, entrar a Lisa. Tú, tú, tú estás loco. Tú quieres cantar día ¿Cómo, ¿Cómo que tú vas a entrar a Lisa? No, eso es imposible. Dale, dale. Sí, tú siempre con tus locuras. Yo. Y la prueba era cantando lírico. Ópera. Nunca había cantado ópera en mi vida. Increíble, Voy. como siempre hay gente. Disculpe que me como Siempre hay gente que, te, que, no, que no te estimula. Al contrario, sí. lo que te quiere opacar. eh Bajarte. Yo, yo critico mucho eso voy a hablar el teso ya mismo sí exactamente y entonces voy a, a ver otras amistades ah pero tú, tú estás loca ahora sí <risa> <risa> ahora sí ya te, te dio el loco yo, yo entonces solamente un amigo mío de Lazarito saludos a él en en Cuba eh, el trompetista era de otra iglesia, mm. y entonces yo hablo con el hermano. Yo quiero entrar a Lisa, y me dice: sí, Yo voy a entrar, yo voy a hacer las pruebas. Él era músico de escuela, pero mm. quería entrar en canto, que era lo que le gustaba. Oh, okay. Y entonces eh, Lazarito me lleva: Dice, No, sí, sí, dale yo te, voy a, yo te voy a llevar a mi profesor de canto. Me lleva al profesor de canto. El profesor de canto de él, dice, ¿qué? ¿Lo voy a escuchar? Si faltan 15 días para el examen, tú estás loco. Tú llevas dos años preparándome conmigo. como que él ahora que no lo voy a escuchar? Y el, el profesor, por favor, escúchelo a ver, a lo mejor. Y dice, no, 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 que se venga a las clases, yo le voy a dar clases. Las clases son tantas y el año que viene se presenta la fraternidad. Y, y entonces, él eh, dijo, bueno, está bien. Entonces me dijo, bueno, tal eh, mañana viene una muchacha que me está ayudando también. A calentar la, la voz, mm. prepararme para Lisa. Ven, ella es estudiante de, de, del Instituto Superior de Arte, en segundo año. Ven para que ella te escuche y ahí vamos a ver qué te dice. Mm. No, no se pierde. Yo le digo, está bien. Al otro día voy y entonces ella le está dando las clases a él y cuando yo llego, hola, ¿cómo estás? Y él, él le explica, mira, él quiere presentarse a Lisa, eh, a ver si tú lo puedes escuchar. A veces. Si él tiene posibilidades, y él, dice, y él ya con quién se ha estado preparando, <laughs> digo, bueno, no, con nadie, <laughs> no, no, no. Sí, pero si le faltan 15 días, no va a entrar. Y eh, uh. yo le digo, eh, porque te hacen pruebas de canto, sí. actuación, baile, de todo un poco. Ah, ¿tú tienes Pero lo más un, importante wow. era el canto. Okay. ¿Y, o sea. por, ¿Y por qué todas esas destrezas? O sea. Porque ahí eh, te preparan para hacer un, un todo, actor. O sea, como si fueras para Broadway. de ópera es Broadway, ah. es prácticamente okay. Broadway okay. y ópera. Para hacer las okay. dos cosas, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, él le dice, no, pero dame un chance. Y yo estoy ahí y ella como que le da pena conmigo. Le dice, bueno, mijo, vamos a, a escucharte, a imita este vocalizo ahí conmigo, ¿no? Y, y yo digo, bueno, es ópera, ¿no? Yo me imagino, en mi mente viene Pavarotti, eh, <laughs> La Grande Liga. La Grande Liga. Y digo, bueno, vamos, vamos a imitar eh, la voz ahí de Pavarotti. Y entonces eh, ella me dice, haz conmigo en el piano. No tengo voz porque salí de, de cantar y me hace sí. ah, ah, ah", Y yo voy cuando digo, ah, ah, ah", Y ella yo veo que me mira así como que ¿Eh? eh? <risa> 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 dónde salió? Y, ella, y ella empieza así que vocalizo Más para arriba, notas más altas Y yo voy oh. y, y, y ella dice, bien impostado y todo y Dice Ah, uh, yo creo que sí. <laughs> wow. Vas a entrar, Apréndete estas dos canciones, estudiatelas. una canción en italiano, me dice más o menos cómo se pronuncia, y una canción en español, eh, cubana, de, de, de las áreas de ópera cubana. Eh, apréndate, te voy a ver en estos 15 días, eh, la semana que viene de nuevo, y ver cómo está, yo creo, pero yo creo que sí, sí va, vas a entrar. Entonces, cuando pasan los 15 días, vienen las pruebas de Elisa. Mi papá me dice, voy, voy contigo a las pruebas y él me cuenta después y dice no yo dije voy a ir con él para que no le diera la decepción de no ya de esa brola. <laughs> Ya debo haber la prueba de diseño y ya voy pa consola, pa ¿Tú Amigo, ¿tú sí, a estar ahí sí. para consolarlo. Para consolarlo. Vamos a llevar <laughs> al nene allí para que. Ve que me fracase otra vez. Para <laughs> al menos estar con él. Sí, Dale un abrazo, <laughs> eh. A ver, a ver, la voy, papá <laughs> va, te amo. Él no me dice eso ahí en ese momento. En ese momento él me dice que, que va con él. cuando le cuenta lo que sucedió en la prueba, la gente orgulloso, papá. Eh, este, él siempre dice: No, yo, lo, yo fui para consolarlo cuando le dijera que no, sí. yo no voy a ya <laughs> <laughs> no pensé el, lo que pasó, el, el resultado el, no, iba eh, el, no iba tan positivo. Eh. El, no iba tan positivo eh. <laughs> porque él dice en Cuba es eh, eh, lo más grande y en canto sí. lírico. Entonces, cuando vamos a, lo, a los exámenes, eh, yo soy el, el penúltimo. Y yo oh. llego y todo el mundo calentando. Oh. Horrible, eso. Exactamente. Es horrible. La tensión, ah. el nervio. No, ya me llevo hasta ansiedad. Sí. La espera, la espera. No eh. sabía si calentar la voz. No, yo escucho una voz. Y en ese momento, a todo el que tú escuchas, es mejor que tú. Sí, tú es, sí 100%. Por ciento. Sí, sí. El, el temor de entra de, de y todo el que tú escuchas a alguien, me ¿qué dice, que oh, yo hago aquí? Y yo, papá, yo creo que sí, nos tenemos que ir. <ríe> ya <ríe> yo estaba, ese ya estaba al punto de decir... Eso. Doctor, dijiste. Claro sí. que sí, vamos para allá. Cirujano sí. voy a ser. <laughs> Lo que eh, siempre he tenido el de que, ok, no importa, Dale. voy a mí. Yo siempre. Wow. Eh, yo era, siempre ha sido así. Sí, me daba el temor, pero siempre es voy a mí. Yo, yo sé que yo, wow. yo puedo cantar y voy, y voy a entrar. Y entonces, eh, ya cuando llega mi turno, mm. entro. Ahí sí me tiembla las piernas cuando veo un salón lleno de cantantes profesionales, gozando la, 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 la meca de cantantes en Holguín. Y todos mirándote así. No, yeah. Te dio ah, el perarranque. Me temblaban. No sabía cómo quedarme de, de pie. Hmm. Y entonces me vocalizan. Ah, yo vocalizo. Y yo, todo, veo como que todos me están mirando así, pero o sea, no, no me imagino. Eh, no veo si, si reacción positiva o negativa, yeah. es como que no, te están es, analizando. Ellos, ¿ellos ¿Cómo se llama? El poker face casing, uh -huh. o sea, se quedan ahí fijos. Y tú mm, Exacto. Y no peor sabes, todavía. peor porque es no peor. sabes la, re, la reacción. No sabes. No sabes. Y Uf. entonces ahí ya me dice, no, por favor ya puedes cantar tu canción. Oh, eh, okay, voy, por okay, ahí. voy por ahí. <laughs> Yo literalmente cerré los ojos, nada okay. de presentación en escena, okay. nada, y canté la, la de italiano que era caro, mio ven. Así, caro, mío, ven. Algo así en italiano. Y yo canto, dejo que el sentimiento Fluye. fluya. Y, y, y lo canto bien. Me había... Yo me, me pasaba cuatro, desde que me dijeron los primeros ejercicios sí. de canto, me, ayudaron, me ayudó a saber un poquito de piano. Uh -huh. eh, yo me, anteriormente me pasaba cinco o seis horas ahí, uh -huh. <laughs> practicando. Fueron 15 días que yo me, me puse ahí, cinco o seis horas, practicando el sonido de... Y qué bueno que opera. dijiste eso, porque mucha gente... Quieren dominar algo en, en dos días uh -huh. o sea, y en una hora. Pero, o ¿sabes? 15 días, de 5 uh -huh. a 6 horas, o ¿sabes? Disciplina, mi uh -huh. gente. Disciplina. Loco tenía los vecinos. <laughs> Cada vez que se mete a <laughs> bañar, me tiene loco ese muchacho. No, primero, mi, 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 mi tía, mi, mis primos eran uh -huh. vecinos míos. Y mi primo. <laughs> que mucho te querían, ¿ah? ¿eh? No, sí, sí. No, eh, eh, escucha esto, mi, mi primo. Hacía un tiempo se había hecho novia. ella era deportista, pero se había ah. hecho eh, la, la novia de la visión música, y entonces él entra en el mundo de la música mm. y se hace trombonista. Oh. Y se pasa todos los días moviéndolo con los besitos con el trombón. <risa> <Exactamente>. <risa> Especialmente cuando uno está empezando. Ah, uno es malísimo. Entonces ya llevaba un año, dos años, que todos los días, es muy tesonero estudiando. Entonces, empiezo yo. Ah. La, la familia Witiger. <laughs> Lo tienen loca todos los besitos. aquel con el canto y ahora el trombolista. El trombolista. Vamos, eh, vamos, ese barrio. Ahora yo no, 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 los quiero mucho y nos quieren sí. mucho todavía. Eh, y entonces eh, voy, canto. Y cuando termino de cantar, eh, digo, ok, la próxima canción. Dice, me dice, no, no, ya no, no tienes que cantar la otra canción. Eh, estás bien. Ya y, con una, ya. Con una. Y yo digo, oh, ok, está bien. Me, sí, ya, ya puedes retirarte. Y yo, bueno, salgo. Y entonces, cuando salgo, eh, veo que to, todo el mundo está esperando a, a, como afuera de la puerta. Sí. Y entonces me empiezan a, a preguntar: muchachos, hey, muchacho, dónde tú saliste? ¿De quién era tu profesor de canto? Y yo, ¿qué pasó? <laughs> ¿No? Y entonces, y mi papá me dice: Oye, sonó espectacular. Me dice: Yo creo que, yo creo que sí. sí. Entonces pasa otra muchacha, lo hace muy bien. Y entonces, ya después, pasan, que vamos a empezar la otra etapa de las pruebas. Y salen los profesores. Mi papá me cuenta que sale una de las profesoras de canto, que, que en paz descanse y ella partió, me fue mi profesor oh. de canto. Después, María Dolores, tremenda, artista cubana. Y ella confunde. O sea, alguien es una ciudad de blanco. ¿Oh, sí? Sí, de, 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 así como tú, blanco. Entonces. Moreno o sea, gracias, muy por eso, pocos. gracias por, Gracias por los sí. Moreno o es sea, <laughs> Sí, yo, yo eran era muy pocos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya veo a mi papá, y parece dice negro y negro, uh -huh. la misma persona. Y en ese entonces yo era. Mi papá es, es, es delgado, y yo era delgado como él. Entonces nos veía, más alto yo, pero nos veíamos parecidos. Todavía nos dicen que nos parecemos mucho. Eh, entonces la, la, la señora se acerca a mi papá, y yo estoy conversando con otras personas, y le dice: Niño, ¿de dónde tú saliste? ¡Qué lindo tú cantas! Uh -huh. Le dice, y, y mi mamá le dice, oye, no, 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 eh, quizás usted te acoge. Será mi hijo. Eh, y dice, ay, es que perdona que estoy que estoy ciega. Ella tenía, ¿sabes, ah, fue? Bueno. Y entonces mi mamá me dice, oye, salió una de las profesoras de ahí dijo, y te, y te felicito, de eh, qué lindo cuando yo creo que está bien. Nos llaman a todos a todos adentro. Y cuando estamos dentro, eh, dicen, Okay, creo que eran veintitantos que se presentaron. Wow. Dicen, escogimos a cinco personas para avanzar a las próximas pruebas. Ay, ay, ay. Entonces, sí. es así. Entonces dice, y los vamos a, a mencionar en el orden del que tiene el mejor punt, el mejor oh. punta, puntaje hasta ahora, eh, de 100, y ya cuando el después del último, cuando demos a, a, al número 5 del puntaje, eh, más bajo, ya los demás pueden irse y pueden intentar el próximo año. Ay, qué momento de lo más <laughs> la, difícil. La yo, yo sé esa parte y te voy a explicar ya mismo. Eso es, uh. la atención ahí es, es horrible, ¿no? Porque oh, dice, bueno, sí. Pero me dijeron, me canto bien, vamos a ver. Entonces mencionan el nombre de la muchacha, que fue la última. La última. Eh, un registro de voz espectacular ella. Eh, entonces, dicen, ella es fulana con 100 puntos. Entonces dice ahora, el siguiente, eh, bueno, no diríamos que es segundo lugar, porque también tiene 100 puntos. Uh -huh. Y es... Daniel, eh, Juan Daniel Guirico, mi nombre es Juan. De, ah, tu primer nombre es Juan. De, de Juan, realmente. Oh. Lo que me hice ciudadano aquí me quité el Juan. Mi ah. papá siempre me critica por eso. <laughs> pero en la, iglesia, en la iglesia te sigue llamando Juan. en la iglesia siempre sale y le dice: oh, sí, Él se es se Juan, se... él es Juan Daniel. Ah. <laughs> dice. Entonces, pero eh, yo siempre me quedé más con el, con el Daniel, Daniel, ¿no? Eh, y entonces, y dice, él es eh, con 100 puntos también. Eh, Juan wow, Daniel, Uri, que sí. ya, yo me quedo así, oh, saber, dice, no, ellos, oh, ellos están empatados. Y ya de ahí pasan lo, los demás muchachos. Ya cuando dicen ahí que yo entré con 100 puntos, mm -hmm. sin prepararme, yo dije, ah, ya las, de, las demás pruebas me las como, ya estoy sí. dentro. Ya está. Ya estoy dentro. D dije yo, o sea, nunca había actuado, mm -hmm. nunca había eh, hecho nada de baile ni, ni nada de eso. Pero parece que en la iglesia, uno criado en la iglesia, los ah, otros exámenes sí. yo improvisaba, pero salía bien igual. Uh -huh. Y hasta la historia es que entré. Ya. Lograste que entrar. Entré, sí. Entré. sí, eso es algo que, que yo he notado mucho en las iglesias y que tienen. Eh, te dan esa quizás esa herramienta en cuestión de el, el estar con una comunidad, uh -huh. estar frente a gente. Porque yo he ido a varias iglesias y y es como, mira, hoy hay noche de, de eso mismo. De mm -hmm. Hoy se canta, hoy hay pantomima, hoy hay actuación. Y te tienes esa oportunidad desde de temprana edad a exponerte a un público y, y re, dar un arte. Por lo menos sí. en las iglesias, creo que eran las evangélicas que estaban en el barrio. Mm -hmm. Sí, dos, eran dos iglesias que habían allí, por mi pueblo, que, mm -hmm. que, que hacían ese tipo de dinámica. Y me, a mí siempre me parecía súper chévere sí. que hicieran eso. Sí, hermano, eh, yo hacía teatro desde, desde, desde niño mm -hmm. y presentaciones de, desde niño en la iglesia. Así que por eso, cuando llegas a esta etapa, uh -huh. de, es como, ah, dale, vamos, si yo. Pff, olvídate, yo he dicho esto. Uh -huh. podía tener un poquito de miedo escénico, claro. pero una vez después de decir una palabra, ya. Pero eso siempre pasa. Sí, eh, eh, la preocupación o... de uno hacerlo bien, eh, no, no dañar el, el, el arte, ¿sabes? Siempre va a estar uh -huh. la preocupación. Pero sí. pero sí te da, como decimos nosotros, te da una calle. Exactamente. Que, o sea, que, que te dio esa, esa ventaja, ¿tú sabes? En cierta manera. Exacto, no, te da sin duda ventaja. Porque sí. ahí te iba a contar lo de mi historia de un jurado, le llaman así en la uh -huh. universidad. Yo, yo nunca supe que estudiar en la vida. Yo siempre fui... ¿Qué hago con mi vida? No sé. Ah, Intenta esto. Pues, ok, pues vamos a ver qué pasa. Y lo intentaba. Al fin, um, en el tiempo que estuve tocando batería, me dijeron, pero ven acá, estudia música. Y yo, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Eh, pues está bien, lo voy a intentarlo. Y el primer año, todo súper chévere. Pero ya, cuando una vez tú pasas el primer año, que es lo que llaman... Um, ay, mi madre, como... Eso tiene como un pre, ¿sabes? Como que tienes esa, esa etapa pre para entonces entrar de lleno ya a, a lo que es el, el área de música. Pero para poder entrar, tienes que pasar el jurado. Entonces yo como baterista, lo rítmico, no lo comía. Me ponía la, la partitura y ok. Ah, ok, ah, ah, hacia el ritmo. Ah, fácil, todo el mundo, wow, todo el mundo, wow. Pero, pero la partitura eso es difícil también. Pero cuando tienes que ah. dar en tonal... Dice, ah, ah tiramos un tono, un tono menor y te, y te tocan dos. Hazme la, 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 el tono menor que le sigue. Y yo, Ahí te... Hiperventilando. Yo dije, bueno, profesores, gracias por, <laughs> por este año. <laughs> Pero hasta aquí llegó mi carrera sí, musical sí. y me fui. Y me quité, uh -huh. yo me quité, honestamente me quité. Y no, no, por, no, por el, no lo intentaste ni, ni siquiera. No, no, porque yo luché, o sea, yo en, en ese tiempo de, de la universidad, yo traté de hacer como eh, relaciones con los diferentes músicos. O sea, yo dominaba el ritmo, pero fácil, porque lo hago todo el tiempo. Pero iba donde el pianista, iba donde el guitarrista o el trompetista. O sea, y yo quería, hey, yo te ayudo en lo rítmico, te puedo ayudar, ayúdame en lo melódico, ayúdame a entonar, a practicar. Y es como que no. O sea, había mucho egoísmo y, y, y la gente no quería ayudarte. Y yo, ok, está bien, whatever, yo trato como pueda a mi manera. Pero cuando llegó la hora cero de ir a, al jurado, pff, ese día fue de los peores días de mi vida. Por los nervios. Wow. Y, eso, y es lo que tú eso. dices. El, 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 mi, mi nombre, el apellido mío es Guevara, soy, yo estoy eh, más o menos por el medio, mm. en el listado de los estudiantes. So, mm -hmm. Tú ves la gente saliendo frustrado porque no están pasando los jurados. Ahora tú sigues ahí. Ay, mi madre, eso se llama, eso se llama en el deporte y en, en la música y en la actuación, en todo, la primera vez, prearranque. Incluso mm hasta -hmm. la gente que son profesionales que llevan tiempo dice que le sigue dando el prearranque sí. cuando mm -hmm. van a hacer algo, una actuación. Mm -hmm. No, o... pero, pero horrible. Pero entonces, ahí, y fue algo que comentaste hace un minuto atrás, viene la parte en la que yo me doy cuenta de adulto. Yo digo, contra, yo tenía el control sobre esa situación. Yo pude haber o, o, o insistido más o buscar a, a más personas para poder hacer esto posible porque me gusta la carrera. Sí. Pero existía el negativo el, lo negativo, el que tú vas a estudiar ¿qué? música. Todo el mundo... ¿Qué te dicen cuando tú quieres hacer eso? No ¿Qué, vas ¿qué? a hacer un kilo. Y que te vas a morir de hambre. Vas a morir de hambre. Entonces eso es todo lo que uno escucha, uh -huh. negativo, negativo. Estudia enfermería, doctor, uh -huh. médico, etcétera. Pero entonces todo lo que tú recibes es negativo. Sí. Digo, pero esta es la única carrera que, que todo el mundo te critica uh -huh. y que nadie te quiere apoyar hasta que eres famoso. Ya, ¿sabes? ya, cuando eres famoso. ¡Ah! El... ¡Ese es el primo mío! ¡Ah! ¡Qué <laughs> va, ah, el del trombón! Sí. ¡Que siga tocando trombón, muchacho! <laughs> Mira, to, ¡Él está tocando con Luis Miguel de gira! ¡Ah! Sí. Es mi primo favorito! Pero, o sea, y esa es la hipocresía. Uh -huh. Y eso yo sí lo critico con toda mi alma y mi pasión. Porque ahí fallamos como humanos. O ¿qué te gusta? ¿Realmente te gusta esto? Pues vamos a darle. Uh -huh. Aquí está la herramienta. Así. Haga el trabajo. Es trabajoso, es duro, pero si de verdad te uh -huh. gusta, usted lo va a hacer. Y a cuando conmigo se corre la voz que ya estoy en Elisa, que entré, todo, uh -huh. ya la oh, te quiero, Todo el mundo, y todo el mundo eh, felicidades y cantando sí. en todo el lugar. Obviamente mi voz había mejorado los sí. ejercicios y yo seguía estudiando ya. todos los días. Seguía cuatro o cinco horas, mínimo. Eso era una vez que me aprendí lo, lo que yo tenía. Esto es lo que tengo sí. que hacer para cantar bien. Sí. Esto lo voy a hacer. Yo seguía ahí, ahí, ahí estudiando. Eh, y ahí es donde sucede lo que yo te conté una vez. Yo ya yo no estaba <laughs> en la iglesia de Kaokun. Me topo con una señora que me veía cuando niño. Oh, vaya. Y entonces y me, y me ve y muy amorosa. O sea, Ay, mi amor, ¿qué, esto que bueno Oye, ya me enteré cómo estás <laughs> cantando y te escuché cantar. ¡Qué lindo! Me dice, qué hermoso cantas, qué hermoso. Oye, y con lo feo que tú cantabas. <ríe> <ríe> y con lo feo. <ríe> <ríe> y decía, no sé si me estás elogiando. <laughs> Siempre hay una, siempre hay una que es así. Saludos, señora. Saludo. Sí, gracias, gracias por muy lindo, la... Muy linda, muy linda. Pero me gusta la gente sí sincera, sí. Y, ¿no? Genuina, <laughs> Genuina. Genuina. Y yo decía, bueno, sí, pero ahora estoy cantando bastante. Ya, ya cantó bonito, señora. Sí. Pero fueron bueno, las prácticas, ¿sabes? La disciplina y el trabajo lo pusiste. Uh -huh. y, pero, eso es todo, man. disciplina. Eso es todo. Y, y por eso es que... Cuando personas vienen aquí y, y me preguntan, como que, ¿por qué uno hace este tipo de cosas? ¿sabes? Uh -huh. y digo, pues hermano, es, es que cuando algo te gusta y tú le pones el corazón, no importa. Uh -huh. ¿sabes? No importa qué tan bueno se dé o qué tan malo, no importa, uno uno lo hace. y y, y, y cuando te digo, y pero ese trabajo y esa dedicación, cuando yo me puse a escuchar tus canciones en Spotify, yo, uff, brother, o sea, yo había escuchado ya de Daniel. Uh -huh. Ah, Daniel, ¿sabes quién es? Yo, no, no lo conozco. Chequate esto. Y vi unos videos y vi lo uh -huh. de seña que me mencionaste. Sí. Y yo, oh, ese es él. Ok, oh, ok. Pero eso fue hace ya unos años sí, atrás, sí. ¿no? No sé Pero si de repente llegaste, escuchó lo nuevo yo. Digo, o lo último, lo más reciente sí. yo. No sé si llegaste a escuchar la, eh, eh, la de Pura Miel. Porque mm -hmm. yo la quité. No, yo escucho las más recientes, las sí. la que, la que están en el momento. Si pura, usted entra a Spotify, miel, esa. esa. Sí, Pura Miel ganó aquí canción del año en el 2020 o 2021. O en los Latins. Era yo era nuevecito en la ciudad, ni sabía. Mm. Me enteré que estaba nominado a última hora y, y wow. yo recuerdo que estaba al lado de Randy y yo le digo, bueno, aquí lo más seguro ya saben quién va, quién va a ganar, no sé qué cosas, y estaban premiando la canción de, del año, y ah, yo estaba así como que teorizando, eh, como yo no lo sabía, no lo sabía. Sí. y de momento menciona mi nombre. Canción wow. del año, Daniel, Daniel, y pues yo, what? <laughs> ¿Qué, pasó <risa> <aquí>? <risa> ¿Qué pasó aquí? Yo, yo creo me que es sentía... otro Daniel. Sí, sí, porque <laughs> creo que, que me ayudó que tanto en Iowa, eh, como en... yo vivo en Iowa, oh, en venir para acá, okay. y en Miami me conocía mucha gente, mm. sin nunca grabar es música, nunca había grabado, pero me escuché un, al yo postear que estaba nominado, sí. mucha gente ahí votó por mí apoyado, Y pura sí. ni miel caminó bastante. Uh -huh. Llegó, yo, yo quité el video porque fue un video mal hecho, uh -huh. o sea, no, no tenía mucho, eh, la canción sí estaba muy buena, pero lo quité cuando iba por 40.000 mil vistas. Oh, wow. Y como 2000 mil likes. O sea que no era bien. iba súper bien. Y yo lo, la ignorancia que sí. debía haberlo dejado, sí. lo quité. Y entonces, eh, que ahí fue cuando me conoció Senia um, mire, un saludito para ella, eh, y me, me entrevistó. Algo, era nuevo en la, en, en la, ciudad. En la ciudad. Pero hay algo muy importante eh, que tú dices, entonces creo que se lo diría a los muchachos que, que vienen a tu podcast, también a muchos de los jóvenes, la, la disciplina para desarrollar habilidades uh -huh. paga bien. Uh -huh. Paga bien, man. No necesitas ser famoso. Uh -huh para ganar dinero de la música si sí. tienes las habilidades eh, desarrolladas. Desarrolladas, sí. Si tienes. Yo, hermano, cuando yo llegué a este país, en Miami, empezaron a venir trabajos. Me contrataron para paris privados. Uh -huh. Ganaba un fin de semana mil dólares en un privados. privado. Solamente porque empezaba a cantar y me pedían, no, cántate, cántate esta canción de, 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 un ejemplo, Andrea Bocelli. Uh -huh. Y yo iba y la cantaba. Tenía las habilidades para dar las notas. Cántate tal de José José tal de iba la cantaba y entonces la gente 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Wow. y, y, y hacía dinero. Y yo no agarraba la carrera en serio ahí. Yo llegué a cantar en Miami en el Art Center de Miami. Wow. ¿Sabes cuál es del teatro? El, no, el teatro. Grande. No. Está en el Downtown. No, no lo he visto. No. Y es el, ahí canté en el Festival Internacional de Ballet okay. en la apertura. Eh, supuestamente el teatro iba a contratar a, a Andrea Bocelli, uh -huh. pero se quedó sin dinero. Eh, para pagarle, ¿no? Y entonces ahí iban a hacer audiciones para, para muchachos. Pero él, para ver que alguien que pudiera cantar uh -huh. eh, la canción de Andrea Bocelli. Pero uno de los músicos que iba a tocar le dice al pianista, al director: tenga un muchacho que canta en la iglesia, escúchalo, te lo voy a traer, que yo creo que él puede cantar la canción. Uh -huh. La canción terminaba en un high C un do quinto eso, lo que saben de, de canto, uh -huh. uh -huh. Y entonces, o un re bemol, creo que sí. Y me dice, oye, ven acá, que quiero que cantes un lugar. Y yo le digo, voy con el un violinista, mm -hmm. Gerardo Guillón, buenísimo. Eh, que también él me pagó un disco que nunca saqué. ¡Wow! De música. O sea, no, nunca. A veces yo cuando más, cuando más, cuando muchacho era más exigente que, que ahora. Que en estos tiempos. Y, o sea, Pero ¿y eso por qué? ¿Qué? No, no sé. Eh, no sé, compadre. Ahora yo ya he aprendido que, que a veces lo que tú no crees, mm. se pega. Y ah, Eso es cierto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y lo que tú crees que se va a pegar, no, no funciona pega. no, yep. Entonces, eh, y yo creía que si el disco no salía completo con todas las canciones gustándome, que ya entonces no, no te iba a sacarlo. En vez de sacar sencillo a sencillo. Sí, exactamente. Y probar. Probar. Eh, la ignorancia. Yep. La, la, la ignorancia, ¿no? Y entonces, eh, recuerdo que cuando él eh, él me grabó hasta un disco, entonces voy allá y él y me dice no cántate esta canción y estas melodías y la canto y me dice hermano, no sí sí tú eres el hombre mm. y canté ahí frente a dos mil personas en el mm. festival internacional de ballet me gané un dinerito o sea las habilidades te pagan dinero y, ¿Y yo son? digo yo no soy talentoso no. Yo digo, yo, yo lo digo así. La gente, yo, yo, yo digo que soy. Lo no, 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 Yo lo que quise demostrarle a la gente eh, que yo podía, si me gustaba el canto, lo iba a hacer. Y era disciplinado, estudiando, estudiando, estudiando. Yo no soy, yo no de música nada. Me gusta cantar. Yo soy, como le dije a él, la primera vez que me dijo, no, tú cantas bien, que soy no, soy cantante de karaoke, ¿sabes? Pero entonces yo no soy músico ni estudio música pero tengo buen oído musical eso sí lo reconozco yo que tengo buen oído musical cuando tú ves, tú sabes Cristina Aguilera oh sí y sí, otros sí. cantantes eh, que cantan que cantaron la, el himno nacional sabes de ah, aquí de Estados, Estados Unidos entonces sí, que esa gente son monstruos sí. entonces después lo escuché a él y ahí dije oh ahí fue cuando dije el aquí hombre tiene, tiene un talento y después lo escuché cantando otras otras canciones dije, sí. definitivamente lo que está hablando él que hay veces que ahora mismo, uh -huh. la actualidad, tú sabes, que hay gente que no realmente no tienen un talento, sino tienen un equipo atrás que. Oh, sí. ¿Entiendes? Uh -huh. sí, hacen, hacen una obra de más Exactamente. <laughs> eh, eh. Y son los que entonces los que están ahora pegando. Sin embargo, sí. gente con talento como él, eh, como que, tú sabes, falta, falta. La mano de Dios que siga. Pero y, y es nuestra culpa, yo digo que es nuestra culpa porque a apoyamos yo, lo mediocre y lo bueno no lo queremos exactamente, apoyar. Exactamente y, exactamente. y es desafortunado porque se ve también en en, en, la, en todo, en todo en todo lo que tiene que ver con arte, uh -huh. siempre es menospreciado. Hasta que funciona. Porque eh, hablaban de, creo que era Picasso. Uh -huh. O sea, Picasso no fue famoso, creo que hasta la obra como 500, ¿sabes? Uh -huh. Él hizo 500 obras para que la gente dijera, ah, mira qué chévere este tipo. ¡Guau! ¿Cada obra cuántas horas él le dedicó por obra? Son horas y horas y horas que... hasta que por fin, tú sabes. Tú estabas diciendo que escuchaste muchos temas de la que lo has escuchado. Los escuché los que están en Spotify, sí. Pero ¿lo escuchaste en el himno nacional de Estados Unidos? No, no escuché el himno. ¿Dónde te lo contaste? En el estadio aquí. En el de... El nuevo, el de... El de béisbol o oh, ah el Slogan. Eh, el el sí slugger. por lo con los, los cómo se llama el equipo de aquí bats creo que los son los bats logo. sí Ajá. ahí eso fue eh, Gio me llama un día mm. y me dice yo, Giovanni, Giovanni tenemos sí, una wow. canción juntos una colaboración muy buena y él me dice mira eh, me pidieron que cantaran un evento acá yo no voy a poder por cuestión de, de horario mm. y les recomendé que te, para que tú le cantes. Uh -huh. y entonces ellos me llamaron y ahí canté en el estadio, y gracias a Dios el estadio <laughs> lo fue bien recibido. Sí, se fue sí. se fue abajo y después me detenían por donde iba. Y yo, oh, wow, qué, qué, qué bien cantaste. Y, y, y de ahí, después he cantado el himno nacional como unas cuatro veces más. Oh, wow. Y, y en, en, sobre todo en me llaman, eh, me conoció un, uno de los jefes de inmigración acá. Eh, del Departamento de Inmigración mm -hmm. y conocí al gobernador, lo canté frente al gobernador de acá, eh, una actividad de ciudadanía y de ahí me han invitado mucho a, a cada rato que me una actividad de ciudadanía para que ahí vaya y cante el himno nacional de eh, Estados Unidos, que es un privilegio ¿Sí? enorme, bueno, me siento agradecido con este país. ¿Quién te iba a decir eh, o sea, eh, en Cuba? A ver, vas a estar en, en un estado cantando el himno frente a un gobernador, frente a una persona. Uh -huh. Ay, porque, and, eh, me imagino que Andy, ¿verdad? Eh, Andy Bisher, uh -huh. eh, que, que es un, una figura bien querida, no solo en Kentucky, sino también en la nación. O sea, él es un, una uh -huh. persona que, que. hasta se hablan cosas de que quizás él corra para pa algo más grande, pero uh -huh. pues. Y si eso pasa, pues algún wow. día tú puedes decir. decir que cantemos. ver, ah, el presidente. <laughs> cantemos <ya> <laughs> al presidente. <risa> o sea, que, que, pero aunque. Y como quieras, son unas oportunidades grandes que quizás a veces la gente, de nuevo, siempre menosprecian. Pero dije, contra, pero mira estas oportunidades que se me están dando. Y, y yo, al igual que lo que dijiste, esta nación, tú sabes, nos ha dado cosas. Hay, hay, hay que trabajar. No es no, fácil. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. <laughs> o sea, hay, bueno, la gente se cree que tú brincas para acá y sí. eres rico. No. <laughs> Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Esto es así. Hay que trabajar. Y no, que rendirse, para... y no rendirse. Porque mira tú mismo, nos sí, diciendo sí. que. Lleva dos años, ¿no? Haciendo eh, dos años y medio. Yo sé que hay mucha gente uh -huh. que han empezado y dicen, no, no se rinde. Sí, 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 Sin se embargo, rende. tú has seguido y como como mismo tú, él, él y toda la gente que, que lo han logrado ha sido porque no sí. se han rendido. ¿viste? Sí, uh -huh. es que, es que no, uno no puede parar. O sea, no. Y, y ya sea esto, digamos un ejemplo, digamos que ya mañana yo no hago esto, pero yo no puedo rendir y, y me rendí y paré. O sea, yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir elaborando en cosas que a mí me gusten también. Porque está bien, yo puedo tener un trabajo que me pague buen dinero. Fantástico, chévere, pero mm. soy feliz. La respuesta va a ser no. O sea, yo tengo que buscar algo que también me apasione, me llene y me haga sentir bien como ser humano. Que cada día yo me levante y diga, contra hoy es otro día, qué bueno, tenemos techo, hemos comido, tú sabes, vamos a darle, eh, pero también que yo me sienta como persona contento. Y, y, ¿verdad? y mi familia, los que están mm. alrededor mío. Pero si voy a estar haciendo algo que yo me sienta mal. O sea, no, ¿para qué, pa qué no. vivir? entiendes? Exactamente. ¿no? Y no, lo mismo, Ay, en ese mismo caso, sí. eh, eso que dices mm. eh, es, es muy importante. para Hay que traer un trabajo que ganas mucho dinero y que no, sí. no seas eh, eh, feliz. Eh, yo, por ejemplo, yo soy agente de seguros, mi segundo mm. trabajo. Y yo empecé a trabajar part-time en lo de los seguros porque, mano, estaba haciendo bastante dinero, gracias mm -hmm. a Dios, pero no era feliz y entonces yo empecé de nuevo a, ahora en la música cristiana. O sea, ya sí. no pierdo de ganar dinero en muchas cosas que me, me sí. llamaban de secular, pero que tampoco me hacían feliz de hacerlo. Exacto. Y empiezo también a trabajar en la iglesia, en el ministerio, perdiendo dinero. Sí. Estoy perdiendo dinero, sí. pero estoy feliz. Como persona, te sientes completo y te sientes bien. Exactamente. Y la eso gente no, no entiende lo importante que, que es eso. Sí, porque es que per, vivimos la vida persiguiendo el dinero. Uh -huh. me quiero hacer rico, claro todos queremos cosas bonitas y carro bonito, la casa bonita, uh -huh. todo, o sea, la ropa chévere, pero realmente eso te hace feliz, o sea, es chévere tenerlo, claro, yo quisiera estar triste llorando encima uh -huh. de mi porche, en vez de <risa> <risa> <esto>. <risa> claro. pero 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 también que sea que sea haciendo algo que, que me llene, que, que, que me haga feliz, exactamente, o sea, a, a mí por yo soy camionero. Actualmente lo que pagan mis biles y paga estas cosas es ser camionero. Uh -huh. A mí me, me han ofrecido trabajo que puedo ganar muchísimo, pero muchísimo más de lo que yo genero uh -huh. hoy. Pero digo, pues sacrifico esto. No tendrías tiempo para hacer esto. Entonces, yo puedo decir, ah, ok, yo cobro sobre seis, seis cifras al año. Tranquilo, chévere, mi familia está bien. Eh, digo, estamos bien hoy día, pero van a estar mejor uh -huh. en, en ese sentido. Pero, ¿y mi tiempo libre qué hice? Nada. En mi casa, porque estoy cansado, estoy en la calle todo el día. Uh -huh. eh, ¿Eso me hace feliz? No. Acá gano un poco menos, pero pago los biles, como, estoy bien, estamos bien, tú sabes. Uh -huh. pues Y puedo tener el poco tiempo que me queda libre, hago podcast, conozco personas como, como uh -huh. Daniel, ¿sabes? Tengo gente interesante, historias interesantes aquí. Esto me hace feliz. Quizás uh -huh. me estoy perdiendo 50 mil dólares de ganancia que lo puedo uh -huh. ganar. Pero esto para mí es mucho es más valioso. Muy importante. Es más, más valioso. Más, eh, y te sientes que, que estás haciendo un algo positivo para la sociedad. Bueno, algo sí, que, con la comunidad. Sí. Que yo apenas, porque, eh, ¿saben? No le he hecho dinero porque lo he hecho tantas veces Ajá. de gratis. Sí. Que es, por ejemplo, darles clase de canto a los muchachos mm. o gente que está empezando. Sí. Y ver sus resultados y ver cómo avanza. Lo he hecho con, con muchos de los cantantes de la iglesia. Sí. Dani Guzmán. Dani, sí, ah, ah, él me habló de ti, sí, sí claro. Sí, eh, tremendo él. Muy buen muchachito, Brother. tremendo y un talentazo. Sí. Dani Guzmán, eh, J-Tunes, que he grabado con él J -Tunes, también. la, el, la música del intro de este podcast es de él. El de el, mi hermano también, sí. eh, talentazo. J-Tunes, le, le, Dani, recuerdo a Dani Guzmán, yo lo conocí a través de él porque J-Tunes le dijo, él tenía que cantar el himno en un estadio. Y ah, sí, en, le, exactamente. El, creo que de, de fútbol. El, el, el de soccer. El, el de, el de, el de, bueno, exacto. El, el fútbol, el verdadero fútbol. Exacto, el verdadero fútbol. Sí. Lo otro no es fútbol, sí. lo siento. Sí. <laughs> Menos mal que mis amigos americanos no me van a escuchar aquí no, en no el mayoría. Si sí, yo relajo con los americanos, sí. sí. Eh, entonces, eh, eh, Jay Tou le enseñó un, las canciones mías y le, y le dijo: Él es muchacho que que te va a ayudar ah verdad y tú le diste coaching a él ¿verdad? antes sí. de, del himno fue que, que, que lo preparé para sí. que pudiera dar las notas altas y todas esas sí. cosas yo no le no le cobré mm. o sea él me dijo ¿cuánto me vas a cobrar? yo le dije no chico tranquila yo te voy yeah. eh, yo te voy a, a ayudar y, y es un muchacho humilde bueno sí. y ¿sabes? vi el podcast sí. Y, y, sí, y dándome las la, sí. las gracias buen muchacho y yo dije por eso quiero Dani saluditos saluditos sí. mi hermano y eh, que sigas teniendo éxitos y es mi, mi hermanito sí. ver eso, el cambio, como mejoran eh, los muchachos cantando Bien. en la iglesia. Tenemos varios muchachos cuando él eh, empezó, el, eh, mi, mi hermano acá, ¿Mm? eh, Alexandro, empezó, empezamos en la iglesia. Que después te cuento un poquito. ¿Mm -hmm. Empezamos en un sótano mm -hmm. y hoy día estamos un, en, en un templo. Empezamos 10, 20 personas en un sótano wow. y ya hemos tenido culto de 150, oh, 60 oh, personas. Sí. Y empezamos en el templo el 5 de noviembre. Empezamos oh, en el sótano. Poco. Sí, empezamos en el sótano en septiembre. Mm. no, no agosto. agosto. ¿Verdad? Agosto, sí, ¿verdad? Sí. Y yo era, ¿sabes?, el primero cantante, fue un, un muchacho, un basement. Sí, un, basement. un basement. Entonces, eh, algunos de estos muchachos nunca habían cantado. De mm. nueva, de la iglesia. Y me decían, no, ya me canto karaoke. vamos a cantar. Tienes, tienes la, la afinación, la base. Mm -hmm. vamos, a, vamos a trabajar. Y yo quisiera que tú los vieras los domingos ahí cantando, ministrando y sonando bien. Eso está. Sonando chévere. bien. Y eso me, da, me hace feliz. Yep. Me hace feliz. A ver yo ya no los dejo a ellos. Canten ustedes, yeah. voy a reposar la voz. Ajá. <risa> <risa> voy <risa> para <risa> el coffee break. Exactamente. <laughs> Exactamente. Eh, eh, y eso es, es más que el, que, que el dinero. Sí, sí, 100%. Y, y suena raro. Yo estuve mucho tiempo y tuve momentos que o sea, uno se deprime y uno uh -huh. está en esa búsqueda de, ok, ¿qué está pasando en mi vida? Y empecé a leer libros de psicología y empecé a, a, a informarme y ahí entendí cosas. Y vi muchas personas, o sea, escuché historias de personas exitosas uh -huh. que decían, ah, yo, no, yo nunca persigo el dinero, el dinero llega. Y como resultado. Y yo, uh -huh. ¿pero cómo? Pues Pero que eso no tiene lógica. Entonces <laughs> yo buscándole la lógica a eso, y ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en mi, en mi proyecto. Yo voy a hacer esto y que sea lo que, ¿verdad? Que pase lo que tenga que pasar. Todavía no ha llegado el dinero, pero ¿sabes qué? No me importa, porque yo estoy. El dinero lo traigo yo. Yo trabajo para el uh -huh. dinero. Saca eso aparte. Pero la, la experiencia que me ha traído, las oportunidades que me ha traído, uh -huh. las cosas que yo he vivido. En, de hecho, lo que me comentaste, ah, yo, yo sé de hace un año. Pues uh de -huh. ese año para acá, ¿sabes? En este tiempo es que yo empecé a tener más exposición, empecé a conocer uh -huh. más gente. Y eso son cosas que a mí me llenan. Mm -hmm. Lo que me lleva llena el bolsillo viene después. Y si llega mm -hmm. bien, si no también, mi trabajo me tiene bien. Exactamente. Pero, pero lo que dices. Es, y estas son las historias que me gusta contar también. Mm -hmm. eh, gente, enfóquense en lo suyo. No le bajen, no le bajen. Lo demás va a llegar. Y, suena, y sé que suena mm -hmm. medio cliché, pero mm -hmm. funciona. <laughs> es, es así, es así. Sí, no, bueno, en la música muchos muchachos me dicen: ya, No, tú estás loco, tú estás en el mejor momento porque tú vas a dejar de hacer música urbana vas a dejar uh -huh. y tienes con canciones pendientes porque tú, tú, tú estás loco estás en el mejor uh -huh. momento había sacado Ojalá uh -huh. que ah, ya no, está buenísima. Sí, una balada la compuse porque mi, mi querida esposa amo eh, ella pasó una situación cuando en el 2020 eh, perdió las abuelas una tras otra eso es y de ahí es que viene Ojalá uh -huh. y Ojalá brother se fue se fue viral uh -huh. 200 mil vistas pero no eso Sino, muchachos, gente que yo no conozco de Venezuela, de, de, de esto, llamándome. Me recuerdo uno que me dijo: Mira, yo he perdido a muchos amigos míos en las gangas. En, la, ajá. en, en las pandillas. Sí. ¿Tú crees que puedo hacer un video con las fotos de ellos? Y la oh, canción, ojalá. Wow. Le dije, Sí, claro, mano. Y las historias. Oye, yo perdí a Fulano tal, perdí a tanto. Y esa canción in, in, impactó. Y esa canción me, 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 me contó la historia, me, me llegó. Yo no había sacado balada hasta ese momento. Que es oh, mi fuerte sí. toda la vida, pero ojalá fue en esa nueva etapa de que estaba sacando música mm -hmm. produciendo. Mm -hmm. eh, fue la primera canción con, con Drake, con Beat y fue un resultado eh, tremendo. Increíble. Entonces eh, había cantado en los Latin Awards, donde, donde ojalá ganó eh, en, en Video del Año. Mm -hmm. eh, ahí yo había cantado, eh, ¿cómo se llama? En ese evento sí. canté eh, y me atreví a hacer. Dije: Como las personas no me conocen en la etapa de lírica, uh -huh. voy a empezar una canción clásica que canté Time to Say Goodbye de Andrea Bocelli clásico en ritmo cubano, latino, oh, okay. y lo, con un músico espectacular y un bailarín y lo canté y di la, la nota alta de, de la clásica y la, 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 la gente dice, wow, y después canté eh, las otras canciones mías, pura bla la otra que, que, que quité, donde, me, donde hago unos falsetes bien Exacto. arriba eh, y eso fue tremendo. De ahí me salieron shows y shows y shows y, shows y tras shows. Hice el show para los americanos. Eh, la gente no sabe, a veces cuando tienes habilidades, uh -huh. eh, que yo se lo digo a los muchachitos, no, no solamente es escribir, porque a veces en el reggaetón, uh -huh. cuando estás empezando, no hay dinero, no, no hay dinero, uh -huh. sin embargo, cuando tú puedes cantar lo que sea, yeah. y la gente sabe, a mí para una actividad de Angway, eh, que hicieron una conferencia aquí, uh -huh. me llamaron, oye, eh, necesitamos un cantante para que vayan a cantar, y me pagaron mil dólares, por ir unos americanos por una entrevista me pagaron dinero también. ¿Y un eh, rato. ¿sabes? Un ratico. Yeah. Un ratico. Los negocios latinos no pagan casi nada. Ah. Pero. <ríe> <ríe> es otro tema. <laughs> pero con los americanos. Y, sí. y se hace plata por, por, las, por las habilidades. Yeah. Y entonces estaba en el mejor momento. Y yo digo, ¿sabes qué? nada, esto me, eh, me llena. Porque mm. yo toda la vida lo que yo hice fue cantar para Dios. Mm. Y dar mi talento para Dios, yo me siento que no. No hay nada que yo disfrute más que cantar en una iglesia. Ahí sí. Es, es la realidad. Yo digo, me estoy, me estoy mintiendo. Sí. Eh, mucha gente creía, no, está haciendo música secular porque quizás él está en malos pasos o está mal. Pero yo estaba tranquilo con mi familia con dos hijos. Sí, sí. sí es que... Estaba sí. yendo a la iglesia todos los domingos. Ajá. Estaba haciendo música simplemente, ¿no? Eh... Sí, pero eso es un mal. Un, un concepto que la gente tiene que es erróneo, y lo critico, uh -huh. y lo criticaré hasta morir, pueden pelear conmigo todo lo que quieran, pero la música, lo que tú escuches, no siempre va a definir quién tú eres como persona. Uh -huh. Yo escucho, mira, cuando yo estoy lavando los trastes aquí uh -huh. en este hogar, yo escucho unas canciones que no son nada bonitas, <laughs> nada bonitas, pero yo soy el tipo más tranquilo del mundo. Yo uh -huh. no hago nada malo, yo lo, lo más malo que puedo hacer en esta vida... Bueno, yo no sé. Este, no llamar a mi madre quizás todos los días. Que, uh -huh. Creo que eso es lo, lo más malo que puedo hacer. Debo ser más responsable ahí. Llamar más frecuente. Pero lo que yo escucho no dicta quién Ajá. es Jorge. Exactamente. Ni cómo es? te veas. No, claro que no. O sea, que no yo yo recuerdo que en una, en una iglesia yo cantaba y usaba aretes. Ajá. Usaba, ¿no? Y entonces, en la iglesia, sí. cantando, porque yo iba a la iglesia americana y es normal. No, no, exacto, es normal. Fuiste una latina. En las ¿Ah? latinas yo cantaba. ¿Qué pasó ahí? Y, eh, y la eh. gente, pero fíjate lo curioso y las cosas de, de Dios. Cuando Dios está contigo y el Espíritu Santo, mucha gente después se me acercaba y dice: Mira, no me gusta eh, como que tú tienes esto, quizás me gustaría que te lo quites mm -hmm. pero como sentí la presencia de Dios cuando cantaste. No, oh, tú cantas, wow, se siente algo especial. Y yo digo, mano, es que no se trata del de, de arete ah, o como no me veo ni, ni nada. Se trata eh, de, 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 de quién tú eres realmente. Uh -huh. Y de lo que, si Dios lo que quiere hacer contigo, eh, de ahí sale, mano. Yo canté en Miami una vez, en un nuevo show. Eh, ahí tengo por ahí la foto, después te la enseño. En un show que canté para José José ahí antes ¿Eh? que falleciera en, en Miami con José José? con José José en un show con él John Secada wow. eh, Rudy Pérez el productor fa, fa, famoso ese nombre me suena eh, el productor de Luis Miguel Cristian Castro oh, el, tú sabes, Miami. ¿sabes por <laughs> qué, <ella? risa> un productor <laughs> uh, <Humildón>. durísimo sí, <laughs> uh, un monstruo yo yo hizo? ellos yo participaba en conciertos de ellos en Miami ellos me me invitaban a ser uno de sus cantantes wow. de, ahí cuando hacían shows y y yo iba y cantaba. Yo recuerdo que uno de esos shows en el que conocí a José José, mm. que me lo llevo en el corazón porque yo, ¿sabes? Me encantaba la música de José José, José de toda el... la vida, niño. Sí. Un animal icónimo cuando yo lo vi ahí. Sí. Y eso para mí fue algo tremendo. Y lo más bonito que ese hombre no podía ni hablar. En aquel tiempo. Ni hablar podía. Pues ya y estaba me... ronco, ¿verdad? Y ronco. El... yo tenía pena hasta acercarme a él. Me daba pena. Y ese hombre se paró. Se fue a buscarme. Me dio un abrazo que José, José José te abrazó José, después, cuando me dio un abrazo me dijo no quería no quería dejar de saludarte porque es decir tienes un talento eh, no, no, no uso dirigido. la palabra brutal, pero me dijo eso me dan de eso de, de, de llorar ahora porque wow. me dijo, tienes un talentazo no te quites que tú vas a ser un grande Que José José me dijeras esas palabras para mí eso fue lo más grande del mundo y ese mismo día yo canté a mi manera Oh, okay. La de And now, the sí. Ennis. Sí. ¿O oh, en inglés la cantaste? Eh, en inglés y español. Yo oh, la cantaba no. bilingüe en oh. los dos. Y entonces, My Way, que no es una canción eh, cristiana no, para rock. No. Ahí estaban los pastores de una mega iglesia americana en Miami. Mm. Eh, Darlene Chess, que ella es la que cantó con Ingrid Rosario, una cantante cristiana bien famosa, mm. no, 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 que no. fue pastora de ella y cantó la canción I Will Bless the Lord, una canción que tiene millones de views. Eh, yo la conocía. Por, oh. por ahí, cuando lo, le, después, cuando me los presentan, los veo ahí. Yo digo, Ustedes dan linchas. Y eso, fíjate lo que es las cosas. Yo canté una canción no cristiana, mm -hmm. un evento no cristiano. Sí. Ellos buscaron a uno de los muchachos que hay que un, un señor ahí que me conocía, que fue el que los invitó al evento. Mm -hmm. eh, y ellos fueron para, para allá y dijeron, eh, Mira, que queremos conocer a ese muchacho. Y me, lo, me los presentaron y me dijeron, Queríamos conocerte. Y le preguntamos a él si tú eras cristiano, y él nos, él nos verificó que, que, que tú eras cristiano. Yo siempre soy un muchacho de la iglesia, voy a la iglesia. Y entonces él me dice: Pues cuando tú cantaste, sentimos una presencia de Dios espectacular. Y yo decía: ¿Cómo es posible si yo no canto una canción cristiana? ¿Ah? Si ¿Sí, <laughs> no canto una canción cristiana. <laughs> y entonces, y yo decía: No, pero sentimos la presencia de Dios cantando. Y de ahí me invitaron a cantar a su iglesia. Él próximo en una iglesia de dos mil, tres mil personas. Yeah, y y fui galante. y o sea es una espectacular y canté ahí y, 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 y fue porque yo digo no tanto quizás por el talento, sino yo sintieron algo especial y es lo que digo cuando lo que Dios o sea yo, 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 yo mucha gente pone en mm -hmm. ti o lo que tú eres va más allá de la apariencia y de lo que la gente a veces cree o te oye hablar de una cierta manera y seguro sí. te te juzgan o, o sí. creen y y realmente eh, lo, lo que tú eres va a salir uh -huh. solamente. O sea, Dios lo, lo va a revelar. Sí, lo expresas. Uh -huh. eh, porque te, y, y, y también lo tienes. Por, o sea, es algo bien personal, bien, bien, uh -huh. bien dentro de ti y lo, lo puedes expresar a través de tu arte. Exactamente. Eso fue algo que hablé con. De hecho, a, antes de, de estar con ustedes aquí, uh -huh. tenía otro cantante, eh, cubano también. Eh, uh -huh. Te digo, bien talentoso él. Y algo que hablamos era eso, de también el sentimiento también de cómo tú interpretas un tema. Uh -huh. O sea, ya sea tuyo, sea de otro artista, no importa, el, el corazón que tú le pones y la energía, o sea, claro que cuando lo haces uh -huh. así, y en tu caso, o sea, que tú, toda tu vida le has servido a la iglesia, uh -huh. le has cantado a Dios toda la vida, pues tienes esta oportunidad, aunque uh -huh. el tema no lo sea, de, verdad, uh -huh. No se refiera a eso, o no se dirija a eso, pero no importa, Daniel... Esto uh -huh. es lo que tú sientes y esto es lo que tú quieres expresar y lo lograste. Exactamente. O sea, el, el trabajo está bien hecho o sea, uh -huh. y eso es lo bueno, eso es lo bello de esta arte. Por eso sí, me encanta el arte de la música. La, la música, pues, para mí, o sea, desde, desde que niño, yo estoy enamorado de la música. Sí, sí. A mí la música es espiritual. O sea, es, eh, la, la música es algo, algo realmente... Especial, A mí la música me ha sacado de, de muchas cosas, mm. Jorge. Me, me ha librado momentos tristes, sí. todos. Eh, no te conté, eh, cuando yo apruebo las pruebas de Lisa, disculpa que haga ah, tantas tranquilo. historias, eh, justo que yo, de la historia que te conté, mm. justo después que yo la pruebo, mano, yo, a, a mí me diagnostican un cáncer. Uh. Me sale un, un, la cicatriz que tengo aquí, una denominación oh, okay. y que vean que quizás está ubicado algo. Eh, los doctores no me lo dicen a mí directamente, se lo dicen a, los, a mis padres, oye, no sabemos, vamos a operarlo, pero uh -huh. no sabemos ahí, se puede extender, vamos a después a hacerle varios exámenes. Y a mí me sale una, una bola ahí tremenda, y yo decía, wow. si Dios me dio la oportunidad de cantar ahora y de entrar a la escuela que siempre soñé, uh -huh. yo ahí en ese día llené de fe, él no me lo va a, qu a quitar ahora. un uh -huh. mundo es triste, gente orando en la iglesia, en las iglesias que gracias a por mi papá que era resuelve y por la música mucha gente eh, me conocía y yo decía no eh, y la gente venía como que ay nos enteramos así triste y yo mm -hmm. los consolaba yo, no, yo estoy bien no mal. y salía a cantar por y las iglesias por ahí de gira con la bola wow. la bola en gira o el, el bol tú <laughs> no permitiste que te afectara no eso. para nada yo, yo cantando Cantando. Eso es tan ahí. importante que la gente escuche esto. Eso... Sí, y yo eh, con, con, con la fe, que creyendo, y por eso le agradezco tanto a Dios, me operan, me lo sacan, y entonces siguen haciendo los examen hasta por un año, ¿no? Y después ya todo empezó a dar negativo, y hasta el sol, hasta el sol de, hoy. de hoy, gracias a Dios, y eh, o sea, fui sano. Uh -huh. eh, por eso, es una de las razones que yo tengo que cantar para Dios, porque de, de, no es la música. Eh, y lo otro, lo que él, él ha hecho conmigo, ¿sabes? ha sanado cáncer y todo. Eh, y, es lo que, y es como que lo que soy. Cuando me salgo de esa línea, siento que... O que sea, otra persona que, que no es su caso, yo uh -huh. lo respeto, ¿no? Sí, sí. Pero yo me estoy saliendo del, del plan de Dios eh, eh, para con mi vida, ¿no? Y, vida, es, entonces, eh, mano, cuando uno enfrenta esas situaciones, uno... Eh, puede a veces pensar que es el fin del mundo. Sí. Pero cuando tú tienes algo por lo que luchar, o sea, que en ese momento decía, yo voy a, a cantar, yo mm -hmm. voy a entrar a Lisa, voy a, tienes algo eh, que estás apuntando, brother. Eso aparte de eh, Dios es sanador, pero también eso mismo te, 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 perdón, te sana. Mm -hmm. esa, eh, eh, esa fe, esa de, fe. de que o sea, hay un plan, voy a continuar. Eh, te trae la paz que tú necesitas, te trae el gozo y, y, y te, te sana, es el milagro donde sucede. Wow. ¿No? Eso está, qué que, que bueno que cuentes esta historia porque quizás allá afuera hay personas que necesitan escuchar esto, uh -huh. quizás están pasando por algo similar y, y yo puedo entender lo difícil y frustrante que es que te enteres de una noticia como esa y a veces lo más fácil es rendirnos, uh -huh. eh, o sea, ok tengo esto ya, no voy, no voy más. Pero el, lo que mencionaste es de decir, ¿sabes qué? No, es para allá que voy. Este uh -huh. es el propósito. Esto, para esto es lo que me necesitan. Entonces, ¿sabes? Y echarle ganas es eh, súper inspirante. Eh, uh -huh. eh, y me gusta y me identifico porque yo no fue cáncer, pero yo tuve una enfermedad hay me dio meningitis. Oh, y wow. yo no sabía que era tan complicado eso. ¿sabes? No sabía que era tan malo. Pero eh, para los que no saben, la meningitis es que el, básicamente el cerebro eh, tiene una infección y se está, oh, wow. se, está, se, está se hincha. Y cuando el cerebro hincha, toca las paredes del cráneo y puedes tener daño eh, en, en, el, en el cerebro que prácticamente te quedas como si fueras un niño. No. O puedes morir. o puedes, Tenemos peligroso? Es, peligroso. es peligroso, sí, es bien peligroso. Wow. Y eso, en mis 20 eh, yo tenía como 20, 21 años cuando eso pasó. Y el hecho de que cuando tú te enteras de que, sabes que por poco te mueres, ¿verdad? Uh -huh. Y es como, wow. Y de hecho, hoy yo conozco a alguien que le pasó lo mismo. Y es un adulta esa persona tiene como 60 años, pero su mentalidad es como un niño de tres porque wow. le dañó, tuvo daños en el cerebro. eso wow. cuando tú vives y estás cerca de, de una tragedia, mm -hmm. tú ves la vida de otro punto de vista. De, la ves diferente. De, la ves diferente y ahí es que viene la parte de gozártela también. Mm -hmm. Que eso es algo que, que hace, hace un rato atrás hablamos de, de lo que te hace feliz, el dinero. Lo, y mm -hmm. lo que Haz lo que te gusta, porque si de repente y pasa, o sea, yo mm -hmm. le digo a mis amigos y peleo. De buena manera. Uh -huh. Ey, ¿estás libre hoy? Sí, vamos a encontrarnos un ratito, un café o uh -huh. quiero verte, quiero darte un abrazo. Uh -huh. Porque hoy puedo. Uh -huh. Mañana yo no sé. La importancia de hacerlo con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros, nuestros amigos sí. de decirle, Va, oh, "Vamos, te quiero, vamos, te, te quiero, paso, te sí. aprecio", porque uno nunca, no nunca sabe. A mí sí. me pasó, a mí me pasó parecido así con el tema de ese de, de que cuando tú pones primero el <coughs> El dinero por delante de, de otras cosas que realmente son más importantes. Yeah. Eh, yo, estaba, yo también soy camionero, también, igual oh, que tú. Sí. Sí. Uh -huh. eh, tengo CDL, manejo semi ¿sabes? Yo estaba trabajando en una compañía moviendo aceite, okay. materiales peligrosos. Sí. Porque, oh. tengo, porque tengo hazmat tengo y tanque en la, en la licencia oh, okay. del Endorsement. Y entonces estaba haciendo mucho dinero, bastante dinero. Sí. Y cogiendo carretera y comiendo algo sea, que se come sí. en la carretera, oh, sabes? Y entonces uno, unos eh, customers se, se quejaron de como que no estaba haciendo bien el trabajo, mm. ¿sabes? Y entonces, en el trabajo me despiden del trabajo. Mm. Pero yo digo, pero ¿cómo, ¿cómo así de que me están despidiendo cuando el, me, el mes pasado me dieron tarjeta de, de regalo y todo por buen trabajador, por buen chofer? Mm. No entiendo, no entendí nada. Sí. Entonces a veces uno, uno se queja y dice, no, eh, qué, como qué, qué malo, ¿no? Que pe perdí esto, señor. ¿no? Y te sientes mal porque sí. estaba haciendo dinero, sí. ¿verdad? Pero entonces, oye, ¿cómo es la cosa? que te digo, por eso Dios tiene, tiene su propósito, su ¿no? propósito de las cosas y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay un propósito detrás de eso, aunque tú ¿Sí? no lo creas. Tengo el tiempo de ir al hospital a, a chequearme y y me hago un examen de todo general y me encuentran que tengo insuficiencia renal crónica, ¿sabes? Oh, wow. y que au, aún la tengo, pero oye, uh -huh. el, el riñón debe trabajar un 100%, el mío está sí. trabajando cuando me hago el chequeo 41%. 41%. Cuando baja, dicen los médicos cuando baja al menos de 20% ya tiene que hacer diálisis. Diálisis. Entonces, tipo me, me entonces me ya digo, oh, y yo estaba caminando sin saber realmente cuán, cuán mal yo estaba. El, el problema serio. El que tenía. problema serio que tenía. Entonces, eh, después me hago otra prueba. Ya, ya me salgo del trabajo. Me, me, me sacaron del trabajo. Y gracias a que me sacaron del trabajo, que es el propósito de Dios, del mm. que, de, de, de que estamos hablando ahora, que para, mira cuál fue el propósito de yo perder el trabajo. Fue de yo chequearme y ver que yo estaba mal. Y poner tu salud y primero. Y poner mi salud primero. Entonces, después me voy... Otra vez hacemos otro chico, empecé a tomar más agua, más a alimentarme mejor. Uh -huh. Subió a un 47%. Wow. El tercero examen a un 57%. Es decir, que está mejorando. Ahora, oh, dentro de poco, okay. tengo otro otro examen más. A ver, para no tener que hacerme el diálisis, porque es riesgoso eso ¿Y, también. Y eso que estás diciendo, para la gente que uh -huh. no sabe, eh, eh, eso es bien complicado. Es... Yo conozco pacientes de renales y o sea, bien cercanos a mí. Y eso es bien complicado. Y eso, ese ese detalle ese porcentaje de subir eso es increíble increíble ¿no? bien raro increíble, y, increíble. y, el, ajá, y, oh, y el, el cambio de alimentación la, la, la alimentación, todo pero, la, lo estás pero, haciendo y lo, se nota el trabajo porque están los números exactamente. ahí pero lo estoy haciendo pero a lo que quería llegar mm -hmm. eh, si es por mí yo no salgo de trabajo ese ajá mm -hmm. sí ¿Entiendes? perdí el trabajo pensé qué malo no sí fue bueno. Fue el bueno porque uh -huh. hoy estás mejor. Estoy mejor gracias a que sí. pasó eso. Y solo, solo Dios sabe. Y buscaste. Uh -huh. o sea, claro, y ahí está lo positivo. De, porque es que el problema es también. Nosotros, los seres humanos, tenemos una mala tendencia. Y es redundante. Una mala tendencia de enfocarnos en lo malo. Eh, Digamos que Daniel uh -huh. saca un tema hoy y temazo. Buenísimo. Todo el mundo, hay 100 personas diciendo que está bueno. Pero. Una persona dijo, esto es una porquería. Daniel no va a dormir por una semana. Exactamente. Por una semana él no va a dormir. Porque ese tipo me dijo que está mala. Si hay 100. Entonces, hay 100, pero uno. Es uno, cuesta. Nos enfocamos en eso. Siempre nos enfocamos. Pero, ok, no se dio. Chévere. No funcionó. Pues está bien, magnífico. Vamos para adelante. Exactamente. Hay que seguir. Y eso es lo, lo que me gusta de esta conversación, porque siempre al final de todo, de cualquier cosa que pase, uh -huh. hay una superación. Hay algo bueno pasando. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Yo recuerdo una vez tuve un comentario negativo, y, y eso te frustra. Devastador. Pero, ¿qué, ¿qué es esto, no? Y entonces, y me, me estresé mucho, y entonces eh, borré el comentario. Después, en otra ocasión, me vuelven a hacer un comentario, hago un video cantando, normal y, y pone alguien este oh, este tipo no canta ni en la, en la ducha después de varios comentarios <laughs> voy a decir yo, yo el ego de que sí, sí, yo, yo soy un eh, cantante uh, profesional uh, uh, que? <laughs> y el video está bien y, o sea, y entonces yo hago así pero espérate esta vez lo voy a dejar y le sí. comento para atrás le comento, jajaja, ja, ja. muchas gracias amigo, eh, 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 muchas gracias, gracias amigo eh, por su opinión, estamos aprendiendo Exacto. todos los días. ¿Ya? Le comenté así, me dice, y me comenta para atrás y me dice, pero ¿por qué tú reaccionas a, a, así y no te molestaste por mi comentario? Y yo le digo, no, mi hermano, cada cual tiene derecho a expresar lo que, lo que le, le respondí para atrás, lo que desee. Y él me dice, ay, me voy a suscribir a tu canal, me caes bien ahora no <laughs> yo yo, damas y caballeros si usted quiere mandar hate a alguien pasen por mi página Jorge Gora en todas las redes sociales mándenme odio porque ahí tú te das cuenta que lo estás haciendo bien y, fíjate, y eso, eso es algo que he aprendido cuando todo el mundo te habla bonito es porque son gente que te quieren y te protegen uh -huh. pero cuando llega alguien enviando odio está, está haciendo buen trabajo uh -huh. y digo eso, eso, eso es raro sí suena medio irónico pero es una realidad porque ahí mm. el hater siente envidia. Siente, siente envidia, quiere, quiere, quiere pararte. Sí, no te quiere ver progresar. O sea, como, ok, pues está bien. Muchas gracias. Jorge Guevara Podcast. Manden odio. <laughs> <El, risa> y verá Un abrazo para todito ahí. Ah, <laughs> el corazoncito a todo el mundo. Sí, el hater no. Eh, la gente no quiere hacer algo con su vida. Pero no quiere que tú hagas algo con tu oh, vida tampoco. Oh, you know? oh, oh. Es lo que pasa. Oye. Oh, yeah. Oigan eso, por favor, repito eso de nuevo. Por favor, eso, está, eso está muy bueno. La, la gente no quiere hacer algo con su vida. Yep. No quiere eh, sacrificarse, no quiere prosperar, no quiere trabajar duro, no quiere hacer nada. Pero odia más que, que odiarse a sí mismo, odia al, al que sí lo está haciendo. Tampoco quiere que tú lo hagas. Exactamente. Escuchen eso, mira, pongan eso en repeat. Cuando se cuesta dormir, escuche eso y analice. Porque de verdad tienen mucho que aprender. Ahora dime algo. ¿Quién es más famoso, así de. Existencialmente, o no sé, no sé cómo explicarlo. Para mí, más famoso que Dios, no. Ah, exacto, sí, sí. Exactamente. Pero todos sabemos el sacrificio. El sacrificio de Cristo, de Jesús. Cristo, lo te digo. Pero esa es la parte, exacto. Y cuando el ser humano está en esa parte del sacrificio, pues no se la quieren dar. No te quieren... Mm -hmm. no, no quieren... Te, te odian. Te, es, te odian. Crucifíquenlos. Eh, es, es eso, es eso mismo, es eso. Pero entonces, eso es lo que yo critico fuertemente. Porque digo, contra, si sea Daniel, sea el que sea, el que esté haciendo algo bien, que esté, que esté progresando, que esté haciendo algo por la comunidad, sea la persona que sea, contra. Porque no lo podemos aplaudir y, y uh -huh. apuntar y decir, oye, miren lo que está haciendo esta persona, está haciendo algo increíble. Uh -huh. O sea, es chévere. Uh -huh. Vamos a, vamos a apoyarlo, vamos a. Pero no, no queremos y, y fallamos como sociedad. Y esa es la uh -huh. parte que más a mí me duele en lo personal. Porque, uh -huh. créeme, yo he conocido gente que yo digo, wow, increíble lo que hacen. Pero pues, como no, no es algo que, que la gente digamos, por, por ejemplo, yo, yo sé de alguien que tiene un equipo de baloncesto. Uh -huh. Y el equipo de baloncesto de esta persona no es un equipo de la NBA, ¿verdad? Pero sí es un equipo para sacar a las niños de la calle. De, de comunidades que están vulnerables. Wow. Y esta persona está ahí, metido en el barrio, y dice, mira, no son los mejores jugadores. Pero yo me meto y le digo, era, hey, vente para acá a jugar. Uh -huh. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Ah, porque no están. En, porque los jugadores no son un, un LeBron James mm -hmm. o lo que sea. Exactamente. No, pero. Él está haciendo algo bien grande. Está impactando esto, la comunidad, impactando la vida de ciertas personas. Exacto. Exactamente. Ver, y, pero, pues, a, a, al fin y al cabo, pues, el, el ser humano es, es una raza complicada. Uh -huh. y, es, es así. Mira, mano, yo ahora mismo, por ejemplo, con, con la iglesia, eh, yo digo, a lo mejor un día, Dios permite, estamos trabajando, mi papá, el pastor, el pastor Ismael, eh, y yo estamos ahí trabajando en la iglesia, uh -huh. eh, eh, pastoreando juntos, mi papá y yo. Y, este... Ahí, a lo mejor un día Dios nos permite que sea una iglesia enorme, uh -huh. con muchas personas. Que a a lo mejor. Entonces, pero a mí lo que más me impacta no es que si sucede eso. Lo que más me impacta es que, por ejemplo, las conversaciones que estoy teniendo, por ejemplo, un muchacho colombiano de 19 años, uh -huh. que empezó a ir a la iglesia hace tres semanas, y que me dice, hermano, yo estaba metido en las drogas. Uh -huh. Y entonces. Eh, eh, con malas, malas amistades, sí. yo fui a la iglesia de y había dejado de ir y ahora estoy yendo y, y, y porque quiero que Dios me cambie mi vida y he dejado las drogas. Mm. Eso, entonces tú dices, wow, estoy haciendo un cambio un impacto, en sí. la sociedad. Yeah. Una no. persona, nada más por el hecho de que esa persona haya cambiado, yeah. eh, yo digo, vale la pena. Vale la pena el trabajo. Vale la pena. Claro que sí. Vale la pena haber dejado porque es dejar ese, ese legado, ese granito. Eh, de arena en la sociedad. Yo tengo un, un muy buen amigo también que es cantante también. Sí. De acá, A lo mejor un día lo, lo tienes por acá. Uh -huh. eh, a Chino, bueno. Chino. El, 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 hay una canción mía con él también que tiene videoclip y video, todo. ¿Está por acá, acá en Luis? Sí, él está aquí en, en Luis. Ah, yeah. Buen muchacho. Yo lo conocí. Lo conocí en una barbería. Hay una cosa que yo eh, no me gusta de, de algunos músicos. Okay profesionales quizás como yo vine de que me criticaran mm. mi mentalidad es diferente pero sabes que hay muchos sí. músicos que ven a alguien y si no está actualmente en el momento ya es no sé Beethoven tocando algo dice dice mano usted es una basura sí. <laughs> usted no va a de renuncie sí. no entonces yo no soy así porque yo sé cómo yo me superé yo creo que hay veces personas que, que tienen un nivel de talento que está empezando, mm -hmm. pero siempre, si se esfuerzan, puede desarrollar. Yo lo conocí en una barbería y él me dijo: Hermano, me gusta cantar. Mm -hmm. eso, recién yo he llegado acá. Sí. Eh, y, y me gusta cantar. Y yo le escuché cantar, me cantó un, un poquito. Y yo dije: Obviamente, le, todavía le falta un poco en lo que es cantando, pero yo dije: No puedo pretender que cante como yo. Mm -hmm. o sea, yo llevo. Eh, eh, bastante años, empecé muy jovencito, porque sí. no es que sea tan viejo, ¿no? Es <laughs> 30 jóvenes, años eh. nada más, somos jóvenes. <laughs> pero, eh, me, pero sí me enseñó una libreta así, de, de canciones. Yo digo, un oh. muchacho le gusta escribir, está cantando. Y hoy el muchacho, tienes que verlo, tiene, o sea, no sé cuántos, cuatro videos. Yo, la, y él me lo dice, que como cuando yo le dije, si sí, dale mano, métele, dale, échale gana. Échale gana. Ya de ahí se, se animó a, a empezar a hacer música. Wow. Es como graba un video en Dominicana, como cuatro o cinco videos, tiene varios miles de vistas, varios suscriptores, está haciendo shows ya. Y, y entonces, eh, yo digo que a la gente solamente tienes que darle un voto de confianza yeah. en ocasión y necesitamos más de esos votos de confianza, más de, del positivismo, y 100%. De, 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 de motivar a alguien a hacer algo que la negatividad. Pero la negatividad y el chisme y el de esto es. viaja mucho más lejos que la esperanza. Siempre triunfa. Eso no, pero inconscientemente, cuando uno no lo creas, la negatividad a veces, porque a ti te. Por, por ser la gente así como tú dijiste. Ah, en, en mi se caso se... funciona. No no, 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 no. Y en muchos casos, dice, <laughs> dice ah, te este dice que no. Ahora yo sí voy a. Ah, sí. Yo, sí, sí, yo, sí, sí, sí. Ese yo ese era así, yo era así. yo era Es la causa, la negativa es la, la causa de que tú. Eh. Exacto. El, 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 ¿cómo, <laughs> ¿Cómo se era? llama? Cada. Que te subestimen es buscando la, ¿sí? la palabra. Cada acción tiene su reacción. Uh -huh. so, ahí está. Uh -huh. so, yo me voy a tomar un break, que es que uh -huh. tengo que ir al baño. Seguimos en unos minutos. <risa> <risa> voy a... sí, es que ya el agua, son como tres botellas que y... Y Eso, no eso, sí, eso sí tengo que hacer yo, tomar mucha agua. Uh -huh. ¿Quieres más sí, agua? Ah, mira, se me acabó. Pues ese pongo. Porque si yo me tomo ese tomo completo me va a pasar lo mismo. Sí, no, no, vamos un Solo, bueno, esto, y tomar no el break. Oye, son las 8, weón. Bueno. Mm -hmm. Un rato, tío. 8 minutos. ¿no? Pues a mejor cuarenta, las 6.40 creo que grabar El tema... Ya, ya tú puedes ir viendo ya como, ¿Eh? como... Como cuando tú quieras ¿Sí? hacer el, el por Uh -huh. hacer? Un room así una habitación. Tiene tres, tres cámaras, ¿no? Sí, porque viste lo que dice, que eso tiene, eso, esas cámaras tienen de eso directa. No sé, para la, uh -huh. la lo que tú eso, para que si tú dices que es un grupo, tiene que ser una cámara que coja a todo el mundo. Uh -huh. Entonces tiene que preguntar bien a ver cómo es el tema ese uh -huh. Pon pues en sí. en, en ese, tema tú sí estás a cero. No, el tema del de podcast. No, no de podcast, sino de, de la... De cámaras y eso tú y Sí, de, exactamente, de los lo, estamos, todo el mundo. Uh -huh. de lo, sí, de los equipos. Que necesita para. Eh, y las luces. Esta es una buena luz. Mira, esa luz no. no Un ah, bueno. acá. Estas luces cuestan su dinero, ¿viste? Este tipo de luces son bien profesionales. O sea, tiene su, su estrategia ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Sí, eso, no te alumbra de frente, o algo, pues tiene su... La estrategia de por algo de ese globo, el... ese globo, así de parte, algo tiene que sí. ver. <laughs> Todo eso está pensado. Entonces, eso lo venden así mismo. El, Ranger. Ranger, no tiene lo Avenger, eh, eh, es los Power <laughs> Rangers. Power Rangers, <laughs> es aquí tiene Vida tres Aquí ¿sí el libres tres eso es, es que eso es como esos rock no sí ellos son es una banda de metal. Mm. y ellos al principio su, su imagen era esconder quiénes eran ellos escúchame por mi música no mm. por sí. no por quién yo tipo, soy tipo tipo Sia y ellos mm. ajá. y est están ellos este de hecho hay varios que ya no están el, Baterista falleció, el bajista también falleció. Y ellos, digo, ya ya la identidad se sabe, ya ellos, bueno, quizás ya son mayores y no les importa, uh -huh. pero cuando jóvenes siempre estuvieron bien celosos con eso, con, Y se tapaban las caras. Entonces ellos, el propósito también de las máscaras es como el... ¿Cómo estamos emocionalmente hoy? Uh -huh. Y ellos escogen la máscara. Oh. Estamos pasando una situación difícil. Y la máscara es bien... O sea, Bien, Emite bueno. un mensaje de... Esto no está bien. Y por bien. eso es el propósito de sus máscaras así. Hay otras que, que, que... te digo? Yo escucho música que la gente ni se imagina. Uh -huh. hay, un, um, hay otra banda que ellos sí usan máscaras también. Pero es porque ellos no quieren... Ellos no quieren ser individuos populares. Uh -huh. Que la música hable. son ellos usan sus máscaras. Y su nom sus nombres artísticos son números. Tú eres uno, yo soy dos, tú eres tres. Y eso, así es que ellos funcionan. Eh, mire, ¿y ¿cuál, cuál músico te gusta? No, me gusta dos. Dos. Tienen dos. No, el dos es él. Pero, porque, o sea, porque esa decisión... Ellos quieren ser privados. Ellos... Y está, es interesante porque la vida de un artista cuando llegan a la fama... No, o sea, es comprar la vida diferente. La tuya gente no se imagina la, el tipo de ese. Sí. Es, es una locura no quieres ir al restaurante con tu familia y tienes a alguien ahí sí mira a Daniel allí mira. pues ellos se esconden so, uh -huh. eh, me, que me gusta oh me llamaron ah es que mi... eh, viene otro muchacho a las nueve ya me están llamando uh -huh. sí. son las ocho 8, ocho 8 y cinco mi esposa sí. me, me me dice me yo no te imaginas a ti que si te, famoso porque y tú, cuando ya estás mucho con muchas personas, eso te, oh, sí, te... yo, son, eso, yo que como, que, como que, que, ya que ya quiero ya, mi privacidad. Ya, ya. Por ejemplo, en el seguro tengo que hablar con mucha gente y ya a veces ya oh, yo sí. me empiezo a molestar y eso. Y me dice: tú, Si tú te haces famoso, vas a tener un problema por, por eso. Porque, y, y es verdad, yo le digo: No, yo estoy consciente de eso. Yo hago música porque me gusta y, y yo digo: Y ahora con la música. Todo tiene su. Eso es el sacrificio de, de, de el la profesión, sí. De, sí. Pero, ok, bueno, para, entonces para ir cerrando, bueno. para, uh -huh. ya estamos de vuelta, damas y caballeros. Tuve que, de vuelta. Chompa, por poco exploto yo aquí. <laughs> El, pero, entonces, Daniel, la iglesia en la cual ustedes. Uh -huh. Eres pastor de la iglesia. Sí. O, sí oh, cierto. Sí, sí. Ok. So, entonces, la gente que quiera participar, que quiere ir a esa iglesia, ¿dónde ustedes están ubicados? Sabe, eh, lo de, sí. ¿Es aquí en Louisville también? Aquí, en Louisville. aquí estamos ubicados no, en la. Ah, aquí. perdón. Ahí. Sí, está bien. Estamos ubicados en 6727, mm. uh, Barston Road. Okay. Eh, eh, no sé si como unos 10 minutos de aquí, 15 minutos creo. Sí, no están lejos. Sí, no están lejos y es un lugar bastante céntrico. Mm. Ese, esa área se llama Fern Creek. Oh, Fern Creek, ok. Eh, exactamente, yeah. so, es Fern Creek United Methodist Church, mm. el grupo latino somos llamados Global Latin Church. Oh. Entonces, este, ahí estamos desde el 5 de noviembre. Y de verdad que una bendición a mí una comunidad tremenda. Bueno, ahí mi hermano te, te puede hablar al respecto. Él empezó con nosotros es que estábamos en el sótano. En el, el sótano, wow. en un sótano empezamos y, y Dios ha hecho cosas, brother, in, increíbles. ¿Y ustedes, eh, pero en eso se divide como por diferentes comunidades? O sea, ¿ustedes tienen la iglesia ciertos días o, es, eh, lo o tenemos, cómo funciona? Tenemos miércoles y domingo. Miércoles y domingo? a las 7 de la noche. Están por un, unas aulas, una aula los jóvenes, en otra aula mm. estudio bíblico, eh, también ahí están los americanos, también tienen eh, su ensayo. Eh, y entonces el culto hispano, los domingos, uh -huh. a la una y media. A la una y media. Una y media. Así que a todos los que estén interesados, pues ese bueno, es el horario. Son bienvenidos, que vengan. Y eso, <laughs> eso tiene, ustedes tendrán como una página, que quizás las páginas, sí. eh, porque todo ahora es con páginas web, tú sabes, sí, Instagram sí. y eso. So, ustedes tendrán como un Instagram en el cual eh, se pueda sí, la gente sí. comunicar. o Global Latin Church. Pues, Global, Global Latin, Latin Church. Church. Ahí está el Instagram, Facebook también en mi plataforma es privada, Daniel Witt, paso ah. Daniel Witt. Está todo ligado con con las cosas de la iglesia? iglesia, ahí publicamos cosas y pueden, pueden buscar información y todo. Ahí estamos bendecidos, una cantidad de talento eh, que han llegado, músicos, eh, estamos transmitiendo también los servicios, eh, ahora queremos transmitir más cosas por, por YouTube y es una iglesia que la iglesia está en, en crecimiento, bautizamos el domingo pasado 25, eh, wow. o sea, casi 30 personas. Hey. Wow. Casi 30 personas gente brand new en el evangelio, creo, creo que al haber sido músico también, aparte de mi papá que es uno de los pastores eh, eh, o sea, que estamos siendo eh, pastoreando juntos, uh -huh. eh, o sea, no, él, somos juntos, no es que ni, ni él por sí, no encima ni yo, somos la misma familia. Sí. Eh, y mi papá tiene una, un mensaje y una habilidad también para traer gente. Es un buen orador. Tremendo, sí, un orador eh, tremendo. Tienes, tienes que recalcar también que eh, un ejemplo, terminan lo, los americanos, uh -huh. empezamos nosotros, pero también en la iglesia en, cuando nos toca a nosotros, eh, si hay americanos, se hace, se hace bilingüe. Se oh, hace bilingüe. Muchas veces sí. Exactamente. Ah, Mucha él, se hace él, bilingüe. Él, él, Habla en, en español. O sí. En inglés o... y mi papá en español. Ajá, papá en español oh, oh, o sea, Ajá. básicamente mientras está en el servicio, ¿verdad? Mm. Eh, Tiene el, el traductor, alguien. O sea, okay, exactamente. Okay. O, o, o yo en español y mi esposa en inglés, o ah, viceversa. Okay. Sí. Depende sí. de sí. quién esté predicando. Eh, sí, sí, porque a veces nos llegan 8, 10 americanos, a veces. Sí, porque de culto. momento hay una pareja que el esposo es uh -huh. americano, o uh -huh. la esposa es americana, y pues tiene la oportunidad de disfrutarse eso en parejas, o sea, en conjunto. ¿eh? Exactamente. No, y algunos de los del grupo americano que tienen el culto de la mañana mm. les gusta el culto de nosotros latinos. Sí. Porque ah, nosotros ah. Hemos, cantamos merengue, salsa. Ah, eh, y el, ven la dinámica. como Ven ¿eh? la dinámica el, el, diferente el, 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 y les gusta ah, y bueno. vienen. Y vienen. Y es algo, algo, una comida bien bonita, una comunidad de fe. Eh, que decimos que es una iglesia eh, eh, que, que estamos para... A ayudar a la comunidad a transformar las vidas, mm -hmm. a predicar a Cristo, un eh, Cristo eh, que transformador que salva eh, mm -hmm. y viene pronto. Y también eh, lo, lo que me impacta mucho es que hay tantas personas que han venido eh, a la iglesia que, mm -hmm. que antes ¿sabes? o no creían, o mm -hmm. eh, cuando nosotros nos, nos conocimos, tú no puedes hablar ahí de. de, de, sí, de, de, sí, de cuando no nos conocimos, mi mujer conoció a, a tu papá en Había la iglesia. Papá, sí. sí. Mm. Y entonces yo como yo entrenaba en Cuba eh, ah. deporte, oh, entonces sí. mi, la mujer, mi mujer fue ese día, yo no fui ese día porque estaba camionando. Sí. Y el papá la conoció, se saludaron. O sea, cuando uno es en la iglesia todo el mundo se saluda, se saludan. ¿sí? Sí. Pero, Porque mi mujer parece cubana, porque como ya llevamos años juntos, oh. pero es dominicana. Entonces. Mm -hmm. Ellos, no yo yo entrenaba no yo, yo, oh, mi marido entrena también el, el judo, que fue judo en Cuba mm -hmm. o sea, y ahí entonces después yo voy otro domingo y el papá de Daniel eh, sí. Ismael me, me mira mi, mi hijo que el sí, canta también y que la, mi esposa es dominicana también Ah sí entonces ahí hicimos amistad entonces ya ahora mismo no es no es como ya como me llamo como se formamos familia mm. es, realmente en la iglesia todo el mundo es, es uh -huh. bien 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 bonito bien sabes, cerca, bien no, close es, a... no es uh -huh. iglesia te puedo explicar ya te digo yo no uh -huh. pero entonces porque yo visité varias iglesias sí. entonces me sentí más atraído por ellos ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero el, el sentido comunidad. Exactamente. O sea, que que y... no... Porque yo, yo, yo puedo entender que hay unos casos difíciles. Exactamente. Uh -huh. sí. Y entonces, poco a poco, tú sabes, uno... Yo sigo... Yo sigo buscando de, de, del uh -huh. Señor porque realmente no es tan fácil porque yo no me crié uh -huh. como Él. Exacto. Uh -huh. si, si, si vienes de otro background, sí. Uh -huh. si sí, yo vengo de, de la calle, del mundo. Sí, sí. <laughs> mundo. Y, y si tú supieras, porque yo... Yo no soy la persona más religiosa del mundo. Por ejemplo, y a mí, por ejemplo, ese póster que estábamos hace uh -huh. un rato hablando. Cuando la gente de momento saben que yo escucho cosas así y es como que, ¡wow! Y me sacan. Sí. Pues esas personas, yo les tengo un gran cariño en mi corazón. <laughs> Pero a la gente, yo siempre. Porque porque critico a la, a la gente que empuja. Porque yo digo, se supone que ustedes son pauninos. A traer Y para traerlos. Tú, te, te, te queremos uh -huh. en este equipo. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, vamos a. Queremos ayudarte, queremos que, ¿verdad? Que, que crees. O sea, crear la comunidad y, y, mm -hmm. y te, to, todo se supone que sea para, para el bien. Pero sí, pues hay bien. algunos que no lo hacen de esa manera y pues. Para bueno, usted, un abrazo. Mm Hermano, -hmm. es que como yo siempre digo, o sea, yo no te voy a transformar a ti. Claro. Diciéndote yeah. esto, esto, esto no, esto, no te voy a transformar. La obra la hace el Espíritu Santo. Yeah, yeah, yeah. Lo, lo, lo hace Dios. Entonces nosotros decimos: somos, eh, ven como eres. Ya. Yeah. O sea, cuando Dios te toque o, o decides hacer, pero no, eh, que, que se, el Espíritu Santo te, te transforme, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eso sucederá eventualmente, mm. pero ven como eres. Y, y yo creo que en ese approach es por eso es que hemos ganado eh, mucho terreno. Pero es por lo que dice él, porque cuando él estuvo en esa iglesia, se sintió como en casa. Así es, mm -hmm. Porque el trato fue mm -hmm. de humano a humano, no mm -hmm. Te trataron como sí, a, sí, diferente. diferentes exactamente no no lo que estaba hablando de eh, daniel eh, ahorita que no no la, la gente te juzga tú sabes sí, sí, exacto. por la apariencia o por tú mismo sí, lo que dices decir, porque lo, la música, uh -huh, lo la que música te escucha sí. entonces sí. yo soy una persona que todos todo los seres humanos jugamos de claro, una, un día de una forma o una o forma sea, u otra un, un día, día o un día no un día sí hubo un comentario acerca de él ah, sin no. todavía sin todavía tener la amistad que tenía con él todavía mm -hmm. entonces a, o, escuché comentarios de lo de la arete, arete. Y, y de la arete. incluso tengo una amiga que me escribió porque yo le mando un video de él cantando porque yo lo admiro a él sabes mm -hmm. como persona yeah. y como el talento que tiene y dice ah pero y que o mejor dicho mi mujer sí. fue la que subió el vídeo a, a facebook ah, sí, y sí. la amiga que de facebook vio el video y dice ah pero y él es pastor, pero y cantando, y digo, pero ¿y qué tiene que ver? Eh, que tiene que ver una cosa con otra, sí. ¿entiendes? No, entonces, nosotros somos perfectos. Claro, eh, gracias uh -huh. por decir eso. Sabes yo te digo, perfecto solo es uno solo, uh -huh. hay uno solo. Entonces, pero bueno, tú sabes, el mundo pasa, el mundo tiene que haber de todo. Eso que es que lo de de que nada. siempre claro. yo tengo ahí, por eso es que yo soy como soy, ¿entiendes? Uh -huh. yo, yo trato de no jugar a nadie. Para, para eso mismo, porque hay eh, solo, solo quién te puede jugar a ti. Uh -huh. Exactamente solo Dios. Por, por eso yo una vez tuve una discusión. Por el hecho de que, yo digo, usted está criticando y juzgando a alguien que ni siquiera está aquí presente, en vez de porque no buscamos una solución, uh -huh. para ayudar a esta persona. Eso me uh -huh. habla más de ti. Uh -huh. o sea, eso, eso. Yo, yo uh -huh. digo que las acciones hablan más que las palabras. Que... Y yo me mantengo ahí. Yo, o sea, a mí me, me, mi abuelo, por parte de madre, una cosa que, que me encantaba de, de él, es que, y a mí me lo, me lo, me lo contaban también mis padres, eso, tú le ibas a hablar, a sí. alguien mi abuelo murió aquí en Estados Unidos de 94 años eh, oh, y, y todavía cantaba como un, un ruiseñor. O también era cantante, Sí, sí, él no viene oh, de familia, de, wow. viene por los dos lados, madre oh. y padre. Eh, siempre todos cantando en la iglesia pero sí, muy buenos sí. ta talentos y mi abuelo alguien venía a hablarle mal de una persona y, decía, y él le decía hijito no tranquilo espérate vamos a morar por él sí. y decía así muy va bien. a morar por él muy bien. tranquilo hoy oh, no 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 quiero saber eh, está en un, un problema Vamos a morar por la persona mm, porque eh, la gente o sea hablando no resuelves nada o hablando, no, 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 o sea, habla con la persona directamente. Exacto. ¿no? Ayudemos a arreglar el Exacto, problema, no le tiremos piedra. Exactamente, exactamente. Y, exactamente. y es así, y hay iglesias que, eh, o, o personas que entonces, en vez de de, 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 de creer eh, fomentar la comunidad o esto, ah, no, pero eh, fulano no es cristiano porque esto, o tiene su apariencia es esto, sí. se viste de esta manera, pero sin embargo el corazón de ellos está... Bien, bien, bien mal, bien mal, porque juzgan chismes, brete, sí, sí. y su corazón está lejos de Jesús. Sí. Uh -huh. Es la realidad. Muchas personas no tienen un corazón. Van, van a la iglesia por el sistema religioso uh -huh. para hacerles creer para, 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 para venderse uh -huh. la idea de que son mejores personas, pero realmente su corazón está lejos de Jesús. Es la realidad. Ahí está, esa es la, y eso es lo triste. Uh -huh. pero digo, ¿sabes? no vengas a aparentarme una cosa y, y realmente no eres así. ¿sabes? Uh -huh. De verdad, sigo los pasos. Porque, y yo te digo, un, mi mejor amigo, uno de ellos es súper bien religioso. Y es uh -huh. un tipo, y somos dos, somos polos opuestos para algunas cosas, pero somos hermanos de vida. Porque, uh -huh. Y me encanta, y me encanta tenerlo. Y él me, a cada rato se pasa hablándome de, de, de la Biblia y temas, uh -huh. temas de, de religiosos. Y yo me siento y lo escucho. Porque uh -huh. a pesar de que somos dos seres humanos que opinamos, tenemos uh -huh. opiniones distintas, podemos coexistir y nos respetamos. Uh -huh. Que eso es lo, una de las cosas que yo trato de traer a la mesa. Digo, podemos dialogar. Aquí uh -huh. hay 20 religiones, uh -huh. aquí hay 20 creencias. Uh -huh. ¿Y quién está bien y quién está mal? Yo no sé. Ahora, pero uh -huh. si tú eres una buena persona, pues está bien. Uh -huh. Eso creo que es algo universalmente aceptado. Uh -huh. y, y o sea nosotros o sea, nosotros como siempre predicamos a, sí, a Cristo claro. pero eh, o sea, muchas veces quizás no es el momento para que, que Dios haga el trabajo Exacto, en, eh, X en X personas persona. y que no estemos de acuerdo Exacto. no quiere decir que seamos enemigos muchas gracias eh, bueno yo eh, no tengo la máquina de aplausos aquí pero sí eh, se merece eh, muchos aplausos porque eh, eso eh, eso es lo que está trayendo a uh -huh. las personas a su iglesia. Uh -huh. Porque realmente estás trabajando para la comunidad. Y llevándole uh -huh. también una palabra, uh -huh. un mensaje que, 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 que muy ven. positivo. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué más tú quieres? Sí, sí. A veces, a veces <laughs> no todo es Villa y Castillo. No, a veces claro. hay que dar un mensaje un poco fuerte. Es necesario, eso. es necesario. Es necesario. Pero a la misma vez, aunque en el púlpito demos un mensaje fuerte... Ya. El amor y la comunidad y la aceptación yo le digo a los amigos míos que, que son reggaetoneros, que los sí. conozco a todos y me llevo bien con todos. Vengan todos. Claro, ¿por qué no? Sí. No, que tengo que dejar la música. Yo no te he dicho que deje sí. la música. Venga a la iglesia. No, chico, no. Venga, venga venga a experimentar. Yo te digo una cosa. Mi, lo, lo de la herramienta. Te lo digo sí. a ti también, venga. No, yo, sí, yo no tengo sí. problema. Yo no yo, tengo ningún problema. Yo yo he tocado en iglesia. Uh -huh. El problema fue los de la iglesia. Uh -huh. eh, lamentablemente es así. ¿Entiendes? Porque así? Me, me apuntaron. Por, uh -huh. Porque como yo no era una persona que frecuentaba una iglesia o, per, o pertenecía a... Uh -huh. eh, Pase tiempo estaba MySpace. Para uh -huh. la gente que no sabe, los jovencitos, pues uh -huh. antes de TikTok uh -huh. estaba Facebook y de Facebook, ¿verdad? Estaba MySpace antes. Uh -huh. so, yo tenía gente en, mi, en mis redes de MySpace y a la que ellos vieron que yo no era una persona que... Ellos me invitaban y yo iba. ¿Qué tienes? Eh, obra. Vamos para allá. Mm. Eh, ¿Van a cantar hoy? Claro que sí. No tengo ningún problema. Yo te apoyo y vamos para encima. Pero cuando vieron que yo no era activo, que yo no estaba de lleno, me sacaron. Me borraron de, de las redes. La espalda. No compartían conmigo. Las... Sí, me borraron de las redes. Wow. No compartían conmigo. Ya, en la escuela nos veíamos de frente mm -hmm. y me ignoraban. En, y yo... en vez de orar por ti y amarte más. <laughs> ¿Qué pasó aquí? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? So, ustedes me fallaron. Entonces, Queriste. ¿cómo tú quieres que yo te apoye ahora? Uh -huh. Yo toqué batería en tu iglesia. Yo te uh -huh. apoyé. Tú, me, tú necesitabas un baterista. Uh -huh. Y yo, pensando como pienso, aún uh -huh. así dije: Ah, me necesitas. ¿Cuáles son las canciones? Dale, uh -huh. la semana que viene, allí voy a estar. Y uh -huh. yo lo hice. So, hoy en día, tú me convences a mí con tu acción, uh -huh. no con lo que me dices. Porque la vida me ha dado unos golpes que yo dije, ok, está bien. Uh -huh. Pero sí apoyo. Porque de nuevo, mi mejor, mi uh -huh. mejor amigo, nos sentábamos y él me habla, mira, porque en la Biblia, aquí el versículo tal, y él me habla. Y yo le digo, chicos, ¿por qué no te metes a una iglesia? Te gusta, te apasiona, me encanta lo que estás haciendo. Métete, Emma. y lo voy a decir uh -huh. que voy a, te lo voy a te voy a comunicar con él. Sí. Porque a él le encanta. Y digo eso es algo la pasión con lo que tú lo haces y que la dedicación o sea, aunque no seas pastor pero sé parte uh -huh. únete ahí no es que hay, la mies es ah. mucha más los obreros son pocos es la oh. realidad y hay mucho que hacer en la iglesia <laughs> sí, 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 bueno. muy bien hay está mucho bueno. que hacer mucha, yo digo por qué alguien me pregunta oh, no pero si Dios es uno por qué hay tantos tipos de iglesias y tan, tantas iglesias diferentes yo uh -huh. le digo mi respuesta es siempre la misma es porque Dios ama tanto al mundo pero lamentablemente Él nos hizo a todos, o sea, lamentablemente no. Gracias a Dios. Eh. O sea, sí, claro, sí. Tremendo, nos hizo, nos hizo diferente, No quería que fuéramos igual, claro. pero Él quiere alcanzar a todo el mundo. Así que es necesario que haya... Todo tipo de, de iglesias para casar a todo tipo de personas. Mm -hmm. Y cuando me refiero a todo tipo de iglesias, a veces es que incluso las personas que quizás a, a ti o a mí no mm -hmm. me gustan mucho, las iglesias de bien estrictas o, malo, o que bien. ellos, como ellos dicen, la sana doctrina, ah. Eso, <risa> 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 eh, esas cosas. Yo, o sea, aunque ellos no, a mí no me, no me quieran ni ver, yo ah. igual los amo a ellos porque hay personas que necesitan salvarse a través de ellos. Porque quizás Ajá. su vida fue tan atormentada que ellos todo lo que les recuerda a su vida pasada, eh, eh, tú sabes, lo, los atormenta, entonces necesitan quizás una iglesia como así, como ah, eso. Entonces Dios ama al mundo y Dios ama a, a, a todo el mundo. Entonces, eh, lo, y a lo que me refiero, pero o sea, en el caso de nosotros somos diferentes, la palabra es la misma, el mensaje es el mismo, pero ante Dios, porque de tal manera amamos a Dios, al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, amó Dios al mundo. Dios quiere salvar al mundo. Entonces, él, eh, quizás parte de mi estrategia, alguna gente me va a criticar. Yo le dije a él un día, eh, a mi hermano acá, eh, tú vas a cantar en la iglesia y él me dice, no, no pero yo soy cantante de karaoke y yo le dije, no, sí, pero vas, vas a cantar en la iglesia, ven para cantar en el sótano. me dice, no, no, pero recuerda yo, me, tú no sé si te acuerdas, me dice yo voy por mi esposa, pero yo ah. todavía <laughs> de, de lejito, por favor yo, o sea, pero yo todavía fui <laughs> <no, risa> no, no, eh, pues sincero fue honesto y le dije bien. Bien. oye eh, vamos, vamos a cantar el, el, el domingo que viene para que me hagas coro y lo de, a ah, cantar el hombre hoy en día es bautizado Oh, bueno. No en este bautizo de 25 personas, el primer bautismo que hicimos cuando todavía Ay, estábamos en el, en, el en, en, el, en el sótano. Que se bautizaron, bautizaron 10 personas sí. en ese, sí. ese día. Entonces, yo no le puse una soga a, al cuello. Ah. Yo no le dije, ¡Para infierno. Que ah. te, no me lo iba a ganar de esa manera. Entonces, lo que. Y, y, y yo cuando dice, no, es que yo he tenido mi, eh, mi, mis dudas, y digo, yo también. Ah. Eso, eso está bien, claro. Porque yo también. Eh. Yo también, de acuerdo que te he No, que la gente de la iglesia más de excepcional pasado, a mí también. Sí, sí, sí. Ah, yo, no, no está solo. No está solo. Yo, yo no quería hacer música cristiana, mm -hmm. en parte. Porque cuando en aquel tiempo, porque yo decía, no quiero eh, que me encajonen en una forma. Sí. Y además estoy cansado un poco de. Yo, yo, en ese momento, de la gente de la iglesia. Así que mejor. No quiero hacer porque a veces me, 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 me salí dañado en ocasiones. Mm. Hay, hay veces que uno eh, eh eh, se, se daña por, por la gente, por la iglesia. Sí. Pero una frase que dice eh, mucho eh, eh, mi papá, eh, pero que, que no es de él. él, él siempre dice que es de José Martín. Él lo leyó en las obras <laughs> completas de, de José. José Martín, el hombre más ilustre que ha dado Cuba. Eh, la gente lo eh, la confunden algunos cubanos con comunismo José Martí fue mucho antes del comunismo era antes eh, antes era el gobierno español el, el, el libertador de Cuba y poeta y algo y José Martí en uno de sus libros eh, él dijo eh, el culpable del eh, digo el fundador de la religión no es el culpable de los delitos que hayan cometido los hijos de los hijos o sea, refiriéndose no. a Cristo. No. O sea, Cristo no es culpable por los delitos que cometemos nosotros, porque yo también como pastor y como digo, voy a cometer claro. un montón de delitos. A veces o sea, sin darme cuenta. Yeah. Voy, voy a hacerlo voy a fallar. Como uno va a cometer errores. Es normal. Pero Cristo no, no es culpable de, 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 los, de los delitos de los, de los hijos de los hijos. Entonces, por eso quiero, creo que es necesario que haya más iglesias eh, con las puertas. Abiertas, yeah. porque lamentablemente hay demasiadas con las puertas cerradas. Increíble. Así que, bueno, con eso vamos a ir cerrando esto. Eh. Así <laughs> es. casi dos horas. Ay, ay, ay. Sí, 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 y, y lo van a matar. Y yo y hablo propio. mucho, compadre. No, y me encanta, porque para eso se trata, de eso se trata <laughs> esto: ¿sabes? Sí. poder hablar, comunicar, llevar un mensaje, una historia. Y uh -huh. yo la pasé súper espectacular. Y bueno, agradezco Gracias, a, los, a ambos, mamá. le agradezco el tiempo. Eh, Mano, de verdad, éxito en todo lo que se proponga. Gracias. Y Gracias por tenernos. De nuevo, acá. Lo, el nombre de la iglesia para los que quieran ser parte. Eh, Global Latin Church. Global Latin Church en uh -huh. Fern Creek. Fern Creek United Methodist. Entonces, eh, así que eh, ahí están las puertas puertas abiertas. Una y media es el servicio. Una y media. Eh, síganos, Daniel Witt, Pastor Daniel Witt en todas las redes. Mm. Y ahí, miro para pa esta cámara. Esa o, la tuya, sí. a, a Pastor Daniel Witt en todas las redes. Eh, a la iglesia Global Latin Church, a Friends Creek United Methodist. Así que eh, vengan, están invitados. Domingos a la una y media, tenemos un, un equipo hermoso de gente que te van a saludar en la puerta, te van a recibir, te van a preguntar quién es este. Te vas a sentir como en, como en casa. En casa. Como Muy en bien. Casa. Eso está, excelente. Uh -huh. Mi gente, nos vemos, por Nos vemos. Gracias. Gracias, mi hermano. Bien. Gracias. A la orden.